Bienvenidos. Bienvenidos. Hey, chat, ¿cómo están, guapos, hermosos, preciosos, hijos de su mami? Argue, ¿qué onda, chat de YouTube? ¿Qué onda, chat de Bulla? ¿Cómo están? Buenas noches. He decidido que esta hora era la perfecta para hacer un directo de terror. Y pues, vamos a dormir hoy con un buen directo de terror, ¿no, chicos? Esta vez vamos a seguir con Little Nightmares 2. Ya ven que lo jugamos recientemente. Vamos a continuar nuestra partida. Tengo la duda. ¿Será que se habrá desbugueado nuestra partida? ¿Se acuerdan que se bugueó la última vez? Quiero ver si se arregló eso, ¿vale? Así que vamos a darle a cargar la partida, no lo sé. Pero bienvenidos sean todos a nuestro directo favorito y hermoso de terror. Alexa, apaga las luces. Listo, estoy a oscuras. Ok, chat, comienza lo oscuro. Bueno, lo único que me ilumina ahorita mismo es la cara. Lo que me ilumina ahorita mismo todo es el ordenador, pues, ¿ok? Y sí, no hay nada en la mesa. Sigue bugueado el juego, ¿vale? Sí. ¿Qué suena? ¿Por qué suena como si me fuera a pelear? ¡Amigo! Suena como si me fuera a pelear. Creo que inició la pelea, pero no existe la pinche pelea. ¿Qué es esa música? Como que me persigue algo. Tengo miedo. A ver si me paro aquí. Sí, bugueamos demasiado este juego, ¿vale, chicos? Vamos a tener que ir al menú principal y reiniciar el nivel por completo. ¿Se acuerdan que lo bugueamos muchísimo, ¿vale? Entonces sí, eso es lo que pasó. Vamos a seleccionar capítulo, creo que es aquí, ¿no? Y hay que seleccionar el capítulo 3, que es donde vamos. Ahora sí, chicos, comienza, ¿vale? Bienvenidos a la morgue. No, es un hospital, pero también es la morgue, ¿no? Es ambos. Ok. Vamos por acá. Esta parte ya no la sabemos porque se bugueó y tuvimos que repetir. Lo malo es que voy a tener que repetir todo, güey. Desde la parte de la mano, de la pelea contra la mano. Eso no me gusta. ¿Ojo? Hola, Silvio. Saludos desde Perú. Hola, gente peruana. Aquí está el... Este va a ser el próximo enemigo. Quiero imaginarme, ¿no? Perdón. Emanuel, gracias por los 10 pesos, bro. Ese que está ahí en esa silla de ruedas luego se mueve cuando pasamos por allá atrás, así que eso no lo sé. ¡Medina! ¿Cómo estás? ¡Buenas nochecitas! ¡Gracias por esos 500 pesos como siempre! ¡Mua! 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 Para ti, te quiero mucho. ¡Mua! Perdón porque tengo un poquito de tos. Pero es porque tragué saliva y se me fue mal. Ok, por cierto, chicos, estuve en directo ya 2 horas y piquito. O sea, como 2 horas 10, 2 horas 20, no sé cuánto, la verdad. Estuve en directo en Bulla hace rato. Para la gente que no me sigue en Bulla, link en la descripción y comentario fijado. Estuvimos jugando New World y un juego de un tiburón, ¿vale? Que se llama... ¿Cómo se llama el juego del tiburón, güey? Se llama... Man Eater. Ok, nada más para decir eso. Así que la gente que no me sigue en Bulla debería echarnos un vistazo por allá, porque a veces hago directos allá sin estar en YouTube. Pero este directo de Bulla, digo, de este directo de Little Nightmares, sí lo voy a hacer aquí en YouTube y en Bulla, ¿vale? Saludos, ¿puedes un día aceptarme en Roblox? Claro que sí, Ian, tienes que ser miembro del canal. Ojito, quiero aclarar algo. Voy a agregar la suscripción de miembros del canal con WhatsApp a mi canal, al canal de Chilvio, ¿vale? Entonces, las próximas personas, o sea, todavía no, ¿vale? Pero voy a agregar, creo que un rango... Uy. Silvio, me saluda. Soy Carla y mi amiga es Cielo TQM. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Y tu amiga es como... Cielo. Un saludo a Cielo y a Carla. Vale, voy a agregar un nuevo rango a los miembros del canal de Chilvio, que ese va a tener acceso a mi WhatsApp, ¿vale? Al igual que los miembros del canal principal, voy a bajarles el precio, ¿vale? También. Pero bueno, ahora toda la gente va a poder conseguir mi WhatsApp un poquito más fácil. Solo lo quiero aclarar para la gente que esté interesada. Pues van a tener la opción de unirse en mi canal principal o en mi canal secundario. Y voy a agregar igual, un mismo rango en el cual van a tener acceso a mi WhatsApp, ¿ok? Para que puedan hablar conmigo o mandarme mensajes. Voy a tratar de responder lo más que pueda, pero hasta ahí, ¿vale? O sea, me refiero que
Hasta ahí de que ya vamos a continuar con el directo. Hola Silvio, me saludas, soy Sebas, voy a gastar mis últimos puntos para ti y saludos a tu familia y bienvenidos. Hola Sebas, bienvenidos, muchas gracias. Ahora les digo, si se hacen miembros pronto, en el rango que voy a agregar mañana o hoy, no sé, van a poder tener mi WhatsApp, va a estar más chido, va a estar más barato y pues bueno. Los quiero un montón, chat, ahora sí, continuamos. Pero si lo pasan, dice. No, el chiste es que voy a tener algún amigo mío revisando quiénes van a ser los miembros del canal y vamos a hacer un grupo en WhatsApp. Bueno, mi idea es como hacer un grupito en WhatsApp para poder platicar con los miembros del canal, ¿vale? Y va a haber un amigo mío que va a estar conectado en ese grupo y va a sacar a la gente que se le acabe la suscripción, tristemente. Igual van a tener mi teléfono, pero pues voy a priorizar a los que estén suscritos, ¿no? Y la gente que vea que tiene el... Que, o sea, la gente que me escriba y no lo vea en los miembros del canal, voy a tomar como que es una persona que consiguió por el teléfono porque alguien se lo pasó y no voy a tardar en no contestarle, ¿vale? Vale, siguiente. Ahí está. Pero ya sabe, chico. ¿Se cayó la chica? No vi. ¿La chica está arriba? Silvio, me saludas, me llamo Aaron Cara, sonriendo con gafas de sol, pulgar hacia arriba. ¡Se cayó la chica! No lo vi, pero se cayó. Acabo de ver el stream en la página de al lado y se cayó la chica solita. ¿Puedo caerme aquí? ¿Puedo volver? Vale, se cayó la chica, güey. Mira, vamos a llamarla a ver si vuelve a pasar. Nadie, creo que nadie se dio cuenta, pero sí se mató, güey. A ver. Hagamos como que vamos para allá. ¿Y ahora ya no vas? Creo que se bugueó la chica, ¿eh? Espérate, vamos a reiniciarlo. Vamos a reiniciar el puto. Se mató la chica, se los juro que se mató la chica, ¿eh? A ver. Ya me voy a quitar el sombrero este porque me gusta más. Sí, sigue siendo mi favorito este o el amarillito, ¿sabes? Pero creo que... No sé. ¿Qué dicen? ¿El amarillo o el mapache? Ahí está la chica. ¿Y por qué se tiró a la chica? O sea... Falló el salto. Por alguna razón falló el salto. Ahí no lo falló. Pero hace rato se los juro que lo falló. Si luego se regresan en el stream van a ver que lo falló. Mapache, mapache. Vale, vamos a dejarnos el mapache. La mayoría está pidiendo que el mapache. Está bien. Yo lo decía para ir iguales con mi novia. Ahí está. Esto hay que quitarlo. Amigos, recen porque esta vez no se buguee el juego, ¿eh? Recen porque esta vez sí no pase nada y que el juego vaya bien porque es la tercera vez que tengo que hacer esta parte porque el juego me trolea. Eso no está cool. Tengo el sonido bien fuerte, güey. ¡Ayúdame, desgraciada! Hola, mis amigas, soy Kevin desde Colombia. Hola, Kevin desde Colombia. ¿Cómo estás, bro? ¿Algo aquí? ¿No, verdad? Hola, Ian. Gracias por los 500 pesos chilenos. Chilanos. Vale, aquí conseguimos la linterna, chicos. Nice. Listo, vámonos. Vale, lo malo es que tenemos que hacer todo otra vez, ¿no? Lo de los muñecos y eso. Aquí apareció un speed tiro antes, pero ya no, ¿verdad? Ay, no quiero pelear contra... No quiero volver a pelear contra la mano. Pero bueno, vamos a intentarlo. Buenas noches, por cierto, a todos, ¿eh? Los que ya se vayan a dormir, buenas nochecitas también de una vez. Espero me puedan acompañar. ¿Quieres tocar mi mono, maldito indigente? Muchas gracias, Medina, por esos 500 pesos. Ya sabes, como siempre, te amo, lo agradezco un montón. Gracias a ti, bro, puedo comer. Medina, por cierto, tú has donado demasiado que a ti te puedo dar el WhatsApp sin que tengas que hacerte miembro del canal, ¿vale? Me has donado demasiado que te lo mereces, solo te lo voy diciendo. ¿Vale? Por si vas a querer. Por las puras... Me gasté mis puntos, dice. Vale, vale. Esta puerta no la se puede abrir, ¿verdad? Creo que no.
No, no se puede abrir. Ok. Pero muchísimas gracias. Y eso de lo de quieres tocar mi mono, maldito indigente, es del video que hice con Raptor y con... Esparta iba a decir. Con Raptor y con Flex, ¿se acuerdan? Vale, creo que tengo que ir... Ah, no. Acá no tengo que ir. Tengo que ir a la izquierda. Oye, ¿esto es un sombrero? Porque es una tacita muy kawaii. No veo nada, güey. No me gusta cuando no veo nada. Mejor vámonos a la misión. Bueno, la misión a lo que hay que hacer, ¿no? Vale, creo que aquí a la derecha es lo de los rayos X, tal vez. Y hay que hacer lo de los muñecos. Bienvenidos a la morgue, chaval. Ah, vale, sí, hay que abrir esto. ¿Dame mi chesco? Este es mío, consíguete el tuyo, mi amor. ¿Saben qué es mi novia? La chica de amarillo. Ahí estamos, un segundo. Que tengo que aceptar este dropcito en bulla, ¿listo? Vale, muchas gracias. Otra vez hay que hacer esto. Amo, papi, yo puedo alucinar. Estas cosas no las entiendo. O sea, ¿por qué razón tengo que ir a una televisión así? ¿Vale? ¡No, Super Chilvo! ¡Super Chilvo! ¡Nuevo miembro del canal! ¡Bienvenido, Alex, bro! ¡A los Super Chilvios! Hola, fiera mastodonte, ¿cómo estás? Saludos desde Ecuador, cara sonriendo con gafas de sol, cara Dios. Sonriendo con gafas de sol. No, ah, vale. Muchas gracias, un saludito. Marian, vale, estoy bien y saludos a todos los ecuatorianos. Tengo ganas, el otro día nos quedamos platicando de hacer comidas ecuatorianas, ¿se acuerdan? Lo platicamos en Bulla, no en YouTube, por los que tengan duda. Pero estábamos platicando de que me gustaría algún día hacer algún directo cocinando comida de otros países. Estábamos hablando de las baleadas hondureñas y de las empanadas de verde de ecuatorianas y los tigrillos y las tapa no sé qué. Muchas gracias, Iván, por los 10 pesos. Y Alex, nuevamente, muchas gracias por irte a los miembros del canal, a los Super Chilvio. Recuerden, voy a agregar un rango Chilvio Supremo o algo así. O Chilvio, o Dios Chilvio, algo así se va a llamar el rango de nuevo que voy a agregar prontito, o sea, entre hoy y mañana. Que va a ser el rango para poder tener mi WhatsApp. Lo hago porque en el canal principal hago menos directos, ¿vale? Y en el canal secundario hago casi siempre, casi diario. Entonces, la gente que no sepa, pues ahí lo va a tener la opción, ¿vale? Y les digo que les voy a bajar el precio. Creo que lo voy a poner a la mitad de precio de lo que está ahorita. Porque me han dado ganas como de empezar a hablar más con ustedes así todo el rato, ya sea en WhatsApp y tal. ¡Ojo! Más en mensajes que por llamadas, porque si me llaman a cada rato va a ser un poquito molesto para mí porque yo estoy grabando o estoy haciendo directo y no estaría cool que me llamen o me llamen Silvio, en directo saludas, o grabando. Soy Monse, y hola, de Monse. Paso, cuando puedes, le puedes decir to a Flex, cara sonriendo con gafas de sol. Ay, no. Ah, vale. Cara sonriendo con gafas de sol. Muchas gracias. Julián, bienvenido a los miembros mini chilvios. Un abrazo, bro. Vale, aquí me tengo que llevar este muñequito. Nada más. Vámonos. Y ella agarró un muñeco, ok. La anatomía de un oso de peluche. Sí, vamos a llevar este oso. ¿Lo puedo aventar? Sí, lo puedo aventar, pero bien poquito. Está pesado. Les presento. Ay, güey, pero ahí está. A Bruno. No, me tiene la cara de Bruno. No les voy a negar que tiene la cara de mi perro, güey. O sea, parece un pug este osito. Tiene cara de estúpido. ¿Era el otro? Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Muchas gracias. No era este, era el conejo. Era el conejito raro. ¿Cuántas? Era este de aquí, el que no tenía una oreja. Agárralo, pero agárralo, desgraciado. Ahí está. Listo. Hola, Julián. Muchas gracias por los 19 pesos, bro. Un abrazo. Vale, seguimos, chicos. Corramos, corramos, corramos. Ahí está. Se me estaba olvidando que era el conejo, güey. Por poquito se me olvida. Pobre Bruno. Mi perrito ahorita está bien facha. Hoy me llegó su ropa de los Avengers. Le compré una ropa de Black Panther y de... Bueno, Flash no es de los Avengers, pero le compré ropa de Flash. Y le compré perfume y weas. Vale, aquí llegamos. Y hay que quemar este peluche. Pero papi, aviéntalo bien. Ahí está. No te metas con él, no te metas con él. Uy, qué miedo. Qué miedo cómo se sienta ahí, güey. Hey, Julián, gracias por los 50 pesos, bro. Muchas gracias. ¡Mua! Un abrazo, bro. Siéntate por ahí al fondo, güey.
Hey, ¿será relativo el lugar donde lo sentemos? A ver, lo voy a sentar aquí al lado de esta manita. Y ahora voy a encender esta cosa. A ver si de casualidad afecta. Ahora la llave tendría que estar aquí en la esquinita. No, pues apareció en medio. Ok, eso está hecho para que salga así siempre. Buenas, buenas. ¿Me compras unos tacos, por favor, cara con sombrero de vaquero, mano haciendo el gesto de llamar? ¡Ah, perro! ¡Monse! No lo sé, Monse. Depende si la gente hoy invita a los tacos. Todo depende de Naito y de Naito y de Medina, ¿no? Que son los únicos que me donan. Y Julián. ¿El mono de la chica? Da igual. Vale, tenemos la llave. De aquí nos podemos largar hacia acá. Esto lo hicimos ayer, chicos. Por eso me lo sé como de memoria, ¿vale? El problema va a venir ahora. Que si se buguea otra vez el juego va a ser una asquerosidad. ¿Ok? Aquí ponemos la llave. Y aquí va a comenzar lo feo. Acá comienza lo feo, chicos. Acá comienza lo que me da miedito. Sí, sí, sí. Sigamos por aquí. No, 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 que no te importe, que no te importe. Acá comienza lo watch. Lo feo, 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 feo. ¿Mensaje hola de voz? ¿En serio me das un mensaje de voz que nada más dice hola? Bueno, ¿quién soy yo? Vale. Ahora sí comienza lo feo, chicos. Dejamos a mi novia aquí. Corremos, corremos porque va a salir la mano. La mano peluda. No, no, no. Déjame, déjame cosa fea. ¡Ah! 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 ¡Por favor! No me toques. ¡Déjame! ¡Déjame ahí! ¡Quédate allá abajo! ¡Quédate ahí, desgraciada! ¡Ay, no! La odio, la odio. Odio esa manita. Vale, acá es donde nos quedamos. Por favor, que no se bugue. Por favor, que no se bugue. Por favor. Diosito, por favor. Diosito, por favor. Desgraciado. Por favor. Desgraciada la mano, no Diosito. ¿Ok? Dios. ¡Ah! ¡Ay, casi me agarra! El culo. Vale, aquí se viene la pelea épica contra la boss fight. Jefe maestro, jefe maestro. Pelea épica. ¡Pelea épica! Turun, turururururun. ¿Agarra esto? Me saludas, soy Sammy, persona caminando tableta de chocolate. Turun, turururururun, turururu. Ahora a la derecha, ahí. Turururururun, 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 turururururun. ¡Toma, culero! Turururu. ¡Ay, no le di! Turururururun, ahora del medio. ¿No? Ah. Desgraciada, esquiva. Toma. Y toma. Vale, ya la matamos. Espérate, hay que asegurarnos. Toma, culera. Y toma, culera. Y toma. Listo. Ahora sí apareció el fusible, ¿ya se dieron cuenta? Desgraciada mi vida que esto no había aparecido cuando lo jugamos, güey. Vamos con esto. Vámonos. Oye, esto emite un poquito de luz, ¿eh? Qué bonito. Vale, hay que entonces ir por aquí. Aguas. ¿Podré romper la puerta con este fusible? ¿O tengo que llevar el martillo sí o sí? Ah, sí, mira, sí pude. Ok. Nuevo miembro del canal, Miku-chan. Bienvenida, bienvenido. Supongo que es bienvenida, ¿no? Bienvenida. Oye, estoy pensando que debería tener un sonido ya grabado que diga bienvenido. ¿Sabes? Cada vez que alguien se suscriba al canal como miembro del canal, ¿no? Tengo que sí o sí ya activar las... ¿Qué haces, mi amor? ¿Estás de loca todavía? No sé. Estoy aquí. Ven. Deja de hacer esas cosas. Pero bueno, tal vez cada vez que alguien se suscriba al canal deberíamos hacer eso, ¿no? Poner el bienvenidos. Vale, este fusible me imagino que va a ser para la zona de la izquierda, pero aquí nos faltan dos, ¿no? Entonces vamos a ir para acá. Esta parte ya para mí es nueva, ¿ok? Me da miedo. Mucho miedo. Julián, bienvenido. Muchas gracias por los 19 pesos. Ok, vamos a poner el fusible. Tiene pinta de que van a matarme aquí, chicos, porque esto no ya... Esto no lo hicimos ayer, ¿ok? Silla de ruedas. ¡Un elote!
¡Encontré un elote! ¡Elotín! Lo voy a llamar Elotín. ¡Ey! ¡Ey, mi amor! ¿Quieres un elote? ¡Ey, chat! ¿Ustedes qué creen que pasaría? Se me cayó mi elote. ¿Ustedes qué harían? A. Lo recogen y me lo dan. 2. Lo recogen y se lo comen. 3. Lo tiran a la basura y me compran otro. 4. Me violan. ¡Ah! ¿Qué le pasaba? Me golpean con el elote en el culo. ¿Qué le pasaba? Yo como buena gente, toma, se te cayó tu elote. Se lo mete por las nalgas. ¿Puedo meter el elote aquí? ¿No? Tengo un elotito, güey. Elotín. Todos porque ponen la 3 y la 4. ¿Pondrás un nuevo video de YouTubers Live? Directo de YouTubers Live sí va a ser video no hecho de YouTubers Live. Esto está por algo, ¿no? Creo que tengo que meterme ahí, pero no sin elotín, ¿sabes? Uy, uy, uy. Esa... Uy. 4V. 4V. ¿Puedo meter eso por ahí? No. Es para que yo me meta ahí, ¿verdad? ¿Y aquí cómo o qué? Algo hay que hacer ahí, ¿no? Bueno, voy a dejar el lotín por ahí. Vamos a ver qué hay por acá. ¿Se puede empujar? ¡Ay, no me digas que ya me va a levantar ahí! ¡No! ¡No, qué miedo! Así comienzan las películas de terror. Ahí voy. ¡Ay! Pero levántame bien, desgraciada. ¡Ay! Vale. Por favor, cambia cámara. ¡Ay, huevos! Es un maniquí. Es solo un maniquí. Un maniquí. Se movió el maniquí. No me jodas que cuando se apaga la luz. No me jodas. No seas mamón, que lo tengo que mirar con la lámpara. No me jodas. Huevos. Amigo, pero volteate. ¡No! ¡Así ya no! ¡Ah! 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 ¡No! Amigo, qué terror. Amigo, es que enfocar al desgraciado ese no me gusta. Déjame pasar, por favor. Salvada épica. Por favor, ven para acá. ¿Tienes permiso? Esta vez no me dio miedo, chicos, porque sabía que yo era... Yo sabía, soy un pendejo. No sé cómo apuntar bien la linterna. Sé que es con este... ¿Sí que es con esto? Con esta... ¿Sí que es con esto? Con esta palanca. ¡Pero está muy complicado! Ahí en la fuente. ¡No! Había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito.
Allí en la fuente había un chorrito. Que sea grandote. Vale, hay luz, ja, puto. No puedes conmigo. Koto yaro. Baka yaro. Oh. ¿Qué le pasaba, no? Se pone así. Koto yaro. Katsugyu. Empezaba a decir un jutsu ahí todo tremendo. Muchas gracias por esa donación que me va a salir justo ahorita en el chat de YouTube, creo. ¿No salió? Bueno. ¿Quién donó, güey? ¿Por qué no salió la donación en el coso de YouTube? A ver, ¿quién fue? Muchísimas gracias, Mikuchana. Yo sí, ¿te atreverías a ver una película de miedo solo con la luz apagada? Me atrevo a verla hasta con la televisión apagada, para que veas qué tan hardcore soy. Sin ninguna luz. Pero muchas gracias por los $5, Mikuchana. No entiendo por qué todavía no ha salido la donación en mi coso así de YouTube, pero está bien. Ay, no. ¿Otro más? Nashi. Ay, no. No me digas que todos se van a mover. Porque me orino. Ay, sí. Oh, Toyaro. Konnichiwa, Tamagotchi, Maru-chan. Pokémon. Pikachu. Ay, Shiteru. ¡Dáskete! ¿Qué le pasó? ¿Se va a mover el último? No, este del medio se va a mover. O todos. Ese de ahí, el último. ¡No mames! ¡Está bien culón! ¡Ese sí se va a mover! Yo me acuerdo que cuando una prima me cuidaba veíamos películas de terror con todo apagado y en la madrugada. Aquí. ¡Coto lleno! ¡Boca lleno! ¡Coto lleno! ¡Boca lleno! ¡Coto lleno! ¡Amigo! ¿Cómo se van a venir los dos hacia mí? ¡Amigo! Muchas gracias por los 2,000 pesos chilenos. Y no se me está actualizando el costo de las donaciones. Espérense, ¿eh? Me da miedo no poder leer sus donaciones. Espérate. Voy a recargar la página del chat de YouTube. ¿Quién fue? Muchas gracias, Omega Rap, por los 2,000 pesos. TOP es Colombian pesos. No sé, voy a recargar la página del directo de YouTube. Un segundo. Para poder ver las donaciones bien. Ok, actividad de los usuarios. Aquí está. Vale, ahora en teoría las nuevas donaciones iban a salir aquí en mi pantalla de la derecha. Ok. La técnica va a ser correr hasta el fondo. Para que no me tengan que agarrar los dos al mismo tiempo, ¿no? ¡Koto yaro! ¡Ay, Shiteru! ¡Marucha! ¡No! ¡Huevos! ¡Ojo! ¡Ojo! No me digas que van a poder pasar por ahí. ¡No! ¡Amigo! ¿Qué troll es esa mamada? ¿Cómo se va a quitar ese de ahí? O sea, ¿cómo se va a activar ese? Ok. Entonces tengo que correr al fondo. Creo que hasta los puedo ignorar, güey. Estos de aquí, mira. Corre, vuela y esquiva. ¡Era broma! ¡Era broma! Bueno. Corre, vuela y esquiva. Si no iba la canción, era... Vuela, pega y esquiva. No sé qué. Sé fuerte. Vamos, prende. Prende un fili. Prende un fili, papi. Prende un fili, papi. ¡Uy, papi! Demasiado rápido. Too cool for you. Too cool for you, papi. Vale. Ahora se va a activar el de aquí, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Casi me escapo! ¿Por qué? Amigo, esta parte es la peor. Ey, Enmer Emiliano, muchas gracias por los 10 pesos. Si no prendo la luz, no saben dónde están. Si no prendo la luz, no saben dónde soy. ¡Es mentira! ¡Sí saben! Pero puedo correr, no llegan por mí. ¡Ya! ¡Joto! Ya le paro.
Ok, tengo que llegar a ese parkour rápido. ¡Llega! ¡Oh! ¡Oh! ¿Se murió? Estoy bien. Vaca. Ay, güey, este de aquí, estos que tienen como vendas en la cara no me gustan nada. Ya le di la vuelta al edificio. Ok, estamos bien. Mientras no nos maten, estamos bien. ¡Ey, Miku-chan! Miku-chan está dando mucho en mi corazón, chicos. ¡Miku-chan! ¡Mua! Pa' ti. ¡Mua! Pa' ti. Ok. Silvio, una duda. Quiero saber... Cula. Puso cula, pero bueno. Quiero saber cuál sería mejor, si una Nintendo Switch o una computadora que sería Apple. Y quería saber tu opinión, ya que solo tengo que elegir una. Hombre. El corazón azul, cara sonriendo con gafas de sol. Corazón azul, cara sonriendo con gafas de sol. Ya te tiene mal XD. Y me saludas, me llamo Gaki XD. Hola, Gaki XD. Sí. Sí. Ok, respecto a tu pregunta, Miku-chan, ¿qué dice? Bueno, aquí... Dilema de ricos, ¿no? Sino de, ¿qué sería mejor, una Nintendo Switch o una computadora Apple? Déjame decirte que necesitaría saber cuál Apple sería la que te van a comprar o te vas a comprar. No sé, porque existen, o sea, de computadoras de Apple están las laptops, que son las MacBooks, y están las iMacs, ¿no? Las iMac. Si es de los últimos modelos, yo me voy por la laptop. No solo porque vale más. Porque sí, vale más en realidad. O sea, ten en cuenta esto. Una Nintendo Switch te sale como en 7 mil pesos mexicanos. Son como $350 estadounidenses. Si tú te compras una... Esto es un ejemplo, chicos. Porque yo miré los precios y cuando vi los precios dije, ok, de aquí yo no me voy a comprar nunca una laptop o una iMac. Me miré cuánto costaba la MacBook Pro Max de Apple. 100 mil pesos me salía más o menos, güey. Dije, ok, son como... Son como 14 Nintendo Switch, ¿sabes? Entonces, Miku-chan, depende del modelo que te vayas a pensar comprar de Apple, de computadoras. Pero también depende para lo que la quieras usar o para lo que necesites. Por ejemplo, si te gustaría poder jugar cualquier jueguillo. Bueno, cualquier jueguito no, pero si te gustaría poder jugar cuando viajes en coche o cuando viajes a algún lado y tener esa portabilidad tan buena que te da la Nintendo Switch, pues vete por la Nintendo Switch. Pero si te serviría, si necesitas algo como para hacer tareas, para ver películas... Para viajar y hacer cosas de ese estilo, ¿sabes? Pues una laptop de Apple no estaría mal. Una de los últimos modelos, porque las viejitas tampoco están tan chidas, ¿no? Ya será tu opinión. O sea, si quieres, no sé si me mandes la respuesta con otra oración o con un mensaje. Trato de leer siempre los mensajes, pero si no tienes miembro del canal va a ser muy complicado para mí. Pero lo intentamos, ¿vale? Igual te digo, si es computadora de las Apple nuevas, pues ya es otra cosa. Ok, continuemos, chicos, con el directo. Y un abrazo, Miku. ¡Mua! Un besazo. Ok. Al menos aquí hay luz, entonces no me puede pasar nada cerca de esa luz. Creo. Vale, aquí hay como un camino. Quiero ver si esta puerta se abre. Menos mal no se abre, porque no quería ir. ¿Te imaginas que se apaguen ahorita las luces y todos me persigan acá? Por sus huevotes. Ok, Poppy Playtime. Fíjate que tengo ganas de hacer otro directo de Poppy Playtime. La otra vez hice uno solo en bulla. Escuché algo. Tengo ganas de hacer otro... speedruneando Poppy Playtime para ver si podemos romper otra vez el récord. Aquí seguro me voy a tener que esconder, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Por qué siento que me van a atacar? ¡Lo sabía! ¡Corro, vuelo, empecé a leer para estar contigo! Bueno, pensé que eran decoración. Pensé que eran un poquito de decoración, chico. Ok, o sea, va a estar complicado. Va a estar un poquito complicado. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo. Empezar el fuego y encender el fuego. Menos mal no poner una canción de terror, güey. Como, o sea, imagínate que me persiguen. O sea, imagínate que me están tratando de agarrar los brazos. Eso es una cosa. Ahora imagínate que me trata de perseguir a algún maniquí también, ¿sabes? Mientras me tratan de agarrar los brazos.
¡Me van a perseguir! ¡No! ¿Por qué lo dije? ¡Métete rápido! ¡Baboso! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿A quién se le cayó el jabón? Silvio, ¿me puedes mandar un saludo? Soy Ali Pérez. Hola, Ali Pérez, ¿cómo estás? Un súper saludote. Vale, voy a tomar un trago a mi café. Está rico mi café, ¿eh? Lo hice yo. ¿A quién se le cayó, chicos? ¿Quién fue el gracioso que dejó ese jabón ahí? Yo la otra vez tiré como 5 veces el jabón y no pasó nada. ¿Y ahora? ¿Puedo resbalarme? Escucho como a alguien. Escucho algo, güey. Que sí se resbala, ¿eh? ¡Ups! ¡Ay, no! Ahora tengo que ir a recoger el jabón. Sería una lástima que alguien llegara y... Justamente... sería una lástima que alguien llegara por detrás. ¡Ups! ¡Se me cayó de nuevo! ¡Ay, no! ¿Qué le pasaba? Vamos a ver, aquí hay una caja y una alcantarilla. Sí, aquí también hay una alcantarilla. Vale, tengo que tirar un jabón ahí seguro. Escucho algo. ¿Hay alguien en la bañera? No sé, pero voy a quitar esto de aquí. Perdón, Silvio, a mí se me cayó el jabón XD. ¿Me puedes saludar? Soy Alin. ¿Quién? ¿Quién mandó? Alin64. Un saludote. Y, Dios mío, cuídate más. ¿Por qué se te cae el jabón? Voy a poner esto por si alguien me persigue. No sé, siento que puede ayudarme. Listo, cuando abramos esta puerta, la cosa que me esté persiguiendo o que vaya a perseguir no va a poder pasar bien, ¿no? Espero. Espérate, primero, ¿puedo dejar el jabón parado? ¡Oh! Hay veces en las que me pregunto si estoy pendejo. ¡No puedo! Dice... Sería una de las últimos modelos de Apple y por eso tenía una duda. Creo que mejor me haré miembro de tu canal principal para poder hablar contigo. Muchísimas gracias. Pues recuerda que pronto voy a bajarle el precio a los rangos más altos para que puedan tener mi WhatsApp, ¿vale? Solo por si tienen duda. Y también voy a agregar entre hoy y mañana el nuevo rango a este canal, porque en este canal hago directos diarios, entonces yo creo que se merece también un rango aquí en este canal, en el Chilvio, para que puedan conseguir mi WhatsApp y hablar conmigo, ¿vale? Pero sí, una computadora de las de último modelo de Apple... Yo 100% me iría por una de esas, solo por el hecho de que valen más. Ojo, como valen más, si tú en algún momento quisieras venderla, le sacas más dinero y aparte te sobra para comprarte una Switch con ese dinero que te sobra. Entonces, quieras o no, irte por una computadora último modelo de Apple te viene mejor, ¿sabes? Porque pues, la vendes y te compras varias Nintendo Switch si es que quisieras. O la vendes, te compras una Switch y lo que te sobra lo usas para otra cosa, yo qué sé. Vale, quiero... Ay, se pateó el jabón. Quiero revisar qué es lo que hay por acá al menos, antes que nada. Envío poemas de mí. Ay, qué miedo.
Ok, ¿esto sí o sí es un cuerpo muertito? ¿Cómo lo sabes, Silvio? Pues porque tiene moscas. Mientras no se levante, todo bien. ¿No puedo subir? ¡Qué asco! Vale, esta habitación es como para locos, ¿no? Tu suscripción de OnlyFans de Flex Vega ha expirado. Para volver a suscribirse de nuevo, haga clic Aku. Aku. Le había quedado bien hasta que decía Aku. Vale, vámonos de aquí. Ok. Esta es una esponja, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Y tiene físicas de la esponja. Vale, vamos a agarrar un papel, digo, un jabón. Fallé. Ay, se me cayó, tuve que ir a recogerlo, lástima. A ver, obvio tengo que jalar algo para subir. ¿Será que tengo que jalar la caja de jabón? Siento que se van a mover cuando mueva el jabón. Por algo me ponen la lámpara esa. Voy a tener que ir a presionarla otra vez. Estoy listo para correr. Se va a apagar cuando esté cerca de estos güeyes. ¿Sabes por qué lo sé? Porque he jugado muchos juegos de terror. Y cuando camino por aquí, miren esto. ¿Vieron eso? Mi personaje apuntó hacia este maniquí. Y sigue apuntando solo. Lo cual me da a entender que ese maniquí va a tener propiedades de maniquí vivo. Este de aquí no. No apunta. ¿Eh? Les digo, yo soy un experto, chicos. Si no se mueve, soy gay. No me dejes mal, por favor. No puedo creer que no se vaya a mover. Igual eso no era lo que tenía que hacer, creo, ¿eh? ¡No puedo! A mis 2010. Hola, Silvio, me saludas. Me llamo Bao. Hola, Bao. ¿Bao o Pao? Pao, perdón. Es que... ya. Hola, Pao. ¿Cómo estás? Un saludo. Que no puedo. Tal vez tengo que subir al lavabo.
Silvio, debes apagar la luz y dejar que se mueva el maniquí para agarrar la silla. Me está marcando Flex. ¿Qué pasó? Hey, te mira Discord. ¿Te mira Discord? Sí. ¿Por qué? Después por ahí que no escucho. ¿No escuchas? Vale. ¿Cómo no va a escuchar? Estoy en directo. No puedo. XD. Flex quiere jugar conmigo y Sparta a League of Legends, amigo. Dice jaja, Oli. Les mando a saludar, Flex, chicos. Ok, tiene sentido. Tiene sentido. Entonces sí se va a mover esa cosa. No, se tuvo que haber quedado tieso, güey. Oye, me espantó, ¿eh? Es que como que se movió muy raro. ¡Ay, se volvió a cerrar esto! ¡Ataca, dijo la chinga! Hola Silvio, ¿me podrías saludar? Me llamo Lunes. Hola Lunes. Hijo de su pinche madre, güey. Yo les dije que se iba a mover el desgraciado, güey. Y ahora se va a apagar las luces y va a volver, ¿no? No. ¡No! ¡No! ¡Corre! Yo sabía que sería mi última noche. Por favor, que se quede guardado ahí. Por favor. Esto va a ser un tire y afloja, Willy. Tire y afloja, ¿vale? Esto va a ser descubrir cuál es el camino correcto. Como un roleplay. Corro, vuelo, me acelero. Amigo, ¿por dónde? ¿Por dónde cruzo ahí? Voy a tener que hacer la gay y andar como así. Nada puede conmigo. Nada puede, dicho. Amigo, soy un profesional. Le mandaba besitos. Uy. Ah, vale. Una última vez y ya. Se te jama, Celio. Muchísimas gracias, Miku. A ti también se te jama mucho. ¡Mua! Besazo. Ok, vale. ¿Aquí qué hay que hacer? Veo una palanca allá arriba. Veo un botón. Pero no llega. Pero hay un banquito. Ah, era para esto. No era un botón. Ok, esto tengo que meterlo ahí. Entonces ya tenemos el otro fusible, ok. Por favor, déjame ir contigo. Ok, ahora tengo que arrastrar el banquito.
Aquí se va a ir la luz, ¿no? Ah, what the fuck. Hola, mi amor. Pues no. Damián Pro, muchas gracias por ese nuevo miembro Mega Chilvio, bienvenido, bro, un abrazo. Un besito en la lengua. Digo, en la lengua, en la oreja. Muchas gracias, bro, un abrazo. Y gracias por unirte y por apoyar el canal. No lo pongas, baboso. Vale, vámonos de aquí. En el bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, no se encontraba. ¿Vas a quitar ese, mi amor? Gracias. En el bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. ¿No me quieres, Silvio? Sí te quiero, ¿cómo crees? Te tienes que ir, Andri. Chale. Hola, Damián, ¿cómo estás? Ya te acabo de ver en el chat con tu nuevo rango, papi. Te ves muy fresco. Te ves muy, muy fresco, mi pana. Vamos a abrir esta cosa, a ver. Vamos a jalar la palanca. Nada me encanta más que jalar palancas. Ahí está. ¡Vámonos! Ojalá esto haya sido todo el nivel, güey, y que no haya más. Uy, creo que sí. Creo que sí va a haber más, ¿o no? ¿Habrá más nivel? ¿Ustedes creen que sí o que no? ¿Ustedes ya vieron el juego? Bueno, no todos. Algunos sí ya lo vieron con otros youtubers, streamers, seguramente. ¿Qué significa Nashe? ¿Nashe significa Nashe? ¿Qué significa Nashe? Algo que está muy god. ¿Y qué es algo que está muy god? Nashe. ¡Corre, Silvio! ¡Corre! ¡Corre! Me van a perseguir. Se viene perseguida. Coño. No sé qué suena. Suena como alguien riendo. ¿Escuchen? Miedo. ¿Qué le pasa a la novia? Se puso tensa la situación. No voy sin ti. Ven conmigo, chiquitito. Chiquis babies. Chiquis triquis. Hay un montón de cuerpos ahí. Amigo, se viene un jefe, ¿verdad? Sí. Voy a morir. Morí. Es que eran dos, güey. No se vale. Están haciendo un 2 vs 1 porque mi novia no hace nada. Al menos son manos, güey. No es otro jefe. Me dan menos miedo las manos, ¿sabes? Son graciosas. Uno versus uno sin camisa, papi. Tarda mucho en venir. ¿Ahí está? ¿No? Silvio, te amo. Yo también. ¿Y por qué mi novia sí puede jalar las tablas y yo no? ¿Es porque ella es una tabla y es como su familia?
Cuando quieras, mujer, cuando quieras. Necesitas ayuda de un hombre, ¿verdad? De nada. Hola. Acaba de reír. ¿Por qué no puedo pasar? Ahí está. Ay, no. En el bosque de la... Estoy escondido. Ay, no, se viene un nuevo jefe, ¿verdad? Hola Silvio, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Me quieres X de saludos. Hola Mayo, ¿cómo se dice tu nombre? Mayo 3 y Am, Mayoría, Mayoría, no sé, pero muchas gracias. Se viene la parte fea, no me jodas. Se viene nuevo jefe, sí o sí. Se viene nuevo jefe, sí o sí. Se viene nuevo jefe, sí o sí. ¿Qué es esa cosa? No me digas que está en el techo, por favor. Voy a agarrar una castaña, aguanten. ¡Oh my god, Silvio! ¿Qué es una castaña, Silvio? ¡Oh my god! Una castaña, no sé. Estaba grabando un video para Raptor y Mike me dijo que estaba comiendo Hola, castañas. Hola, Silvio, me saludas. Soy Sammy. Saludos desde España. Hola, persona Sammy. Caminando. Hola, Sammy. Un saludo hasta España. Un abrazo también. Hostia. Arre. Mike estaba comiendo castañas y mondongo y les pregunté qué era. Y me dijeron, no, pues las castañas son estas cosas. Yo dije, ah, qué cool. Y compré unas castañas. Miran, ¿qué coño es? La verdad es que ni yo sé, güey. Es como, parece una nuez, pero están aguadas. No sé, saben raro. No son malas, pero sí, se llaman castañas, güey. No sé. Me dijeron que estaban comiendo eso y se me antojó y lo probé y dije, bueno, no están tan bien, pero tampoco están mal. Vale, voy a agarrar una más y ya. En donde Raptor es el hacker, sí, justamente ese video. En ese video andaban comiendo castañas. ¿Nos enseñas? No tengo cámara, no me la he comprado todavía. Tenía una antes, pero el día que me cambiaron el internet, pues mi cámara antes era 720, calidad 720. Y ahora pues, streameo a 1080. El problema es que si tengo una cámara 720 y un stream a 1080, se va a ver muy raro y aparte la cámara se ve lagueada. Por eso la dejé de usar y dije que me iba a comprar otra. Hola. Me saluda Silvio, me llamo Luciana. Hola Luciana, vale, continuemos chicos. Ya. ¿Qué coño es esa cosa? Amigo, ¿qué culón está? What the fuck? Eli García, gracias por los 10 pesos, un abrazo, pero what the fuck? ¿Qué hace? Pero no puedo agarrar ahí, ¿no? ¿Qué hace? Está gimiendo. Ok. No me deje, va a haber aquí. ¡Qué asco! Yuri, muchas gracias por los 10 pesos.
Tengo que cruzar para allá por debajo de las camas, ¿no? Pero también tengo que aventar algo ahí para que se abra la puerta. Que agarrar un cubito de los del fondo, ¿verdad? Yuri, muchas gracias por los 10 pesos. Y Eli García también, muchas gracias. Tengo el cubito. Esparta, ¿eres tú? Ocno XD. ¡Esparta! No lo había pensado. Te va a pasar a la derecha, ¿no? Sí. ¿Qué hace, amigo? Es verdad, Kubi nos acaba de rescatar. Que subir allá arriba. No haga ruido, babosa. En un directo flex digo que nunca vas a poder geometridas hablan. ¿En un video flex o qué? En un directo flex digo que nunca vas a poder geometridas hablan. ¿Geometridas? No creo. Un saludo para Eli García, que mandó otros 10 pesos. Y para Matías Muñoz, que mandó 5 pesos peruanos. Un saludo, bro. Es que aquí estoy seguro, ¿no? Hola, Jorge. Gracias por los 10 pesos, bro. No, 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 no. ¿Qué, algo? Acaba de guardar el juego, o sea que aquí voy a morir. ¿Cuánto que una de estas baldosas se va a romper? ¿Tengo que bajar aquí? ¿Qué me está cerrando? La odio.
radio. Amigos, ¿dónde está la llave? ¿Tengo que jalar esto? Vale. Estoy nervioso, perdón, chicos, si me quedo callado un poquito. ¿Te imaginas que se empiezan a mover los deditos? Aquí va a salir el güey seguro. Déjame entrar, culera, déjame entrar. ¡Ay, Dios mío! Estoy en la morgue, sí. ¡Salgamos! ¡Vámonos de aquí, culera! ¡Abre! Las nalgas. ¿Quién le tiene miedo a este juego, chicos? Nadie. No, yo sí le tengo mucho miedo, ¿eh? Ok, ¿de aquí a dónde? Hay que subir por los estos cosas, ¿no? Como hace rato. ¿Por qué está moviendo el de abajo? Bueno. Ok. ¡Uf! Estoy bien. Vale, chicos, perdón. Andaba muy tenso, pero sí se puede. Ya volvió la tenso. ¿Qué está haciendo, amigo? ¿Está limpiando? ¿Una persona limpia? Ay, no, el fusible está ahí. Ah, se está lavando las manitas. O sea que sí es una persona limpia. Vale, ¿cómo le puedo hacer aquí? Yo no entiendo cómo es que se agarra de ahí, o sea, explícame. ¿What the fuck? Se volvió a lavar las manos. Eso pinta feo. Hay un interruptor ahí. Ah, ¿va a tocar apagar ese interruptor? ¿Y así va a venir el güey a checarlo? Y aquí esta me tiene que levantar, ¿no? Me bugueé. ¡No!
¡Mira, me estoy bugueado volando! ¡Amigo, qué son estos bugs! ¿Cómo va a ser posible? Es en serio, amigo. Sí. Silvio, soy Carol, no sé si me recuerdas cómo estás. Te quería decir que Luis te donó botiquines de QM, y si gasté mis puntos para avisarte. Ah, oh, muchas gracias, Carol, y muchas gracias, Luis, por los botiquines. Recuerden que para que suene la notificación tienen que mandar en bulla un equivalente a 100 monedas, que serían como 10 botiquines juntos, o dos mochilas, o una caja azul. ¡Ah, qué trampa, amigo! Tiene hacks. X-Ray. Eso sí o sí es X-Ray, amigo. ¿Lo probamos de nuevo? X-Ray. Amigo, X-Ray 100%. Ese es de los güeyes que usan hacks en Minecraft. Iba a empujar las de estas, ¿verdad? Sí. Ah, menos mal. Me encanta morir aplastado. Sam Gamer, muchas gracias por la... Por ahorita los miembros del canal, bro. Broston. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y comenzar el vuelo para abajo. Junto a ti. No pasa nada, Silvio. No, aquí sí voy a morir. ¡No! ¡Sí! ¡Eso! ¡Témeme, desgraciado! Aquí no me atrapa, ¿no? Ah, sí, sí me atrapa aquí. No, estoy muerto. Estoy muertísimo. ¿Cómo atrapas, motherfucker? Voy a hacer hamburguesitas. No, no, pásale, sal. ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós, papá! ¡Ay, qué romántico, güey! ¡Ah! ¡Ay, qué romántico! ¿Ya lo puedo apagar? Quiero ver si quedó vivo. ¡Ah, no, no puedo! ¡Ok, lo hicimos! ¡Soy feliz! ¿Me ayudas, mi amor? Muchas gracias, chiquis triquis. Ok, matamos al monstruo gordo. Oye, ¿qué le pasa con este juego como meter gente obesa de monstruos? En el primer juego también metieron un montón de obesitos. ¿Se acuerdan de los jefes que eran... En el juego, en el Little Nightmares 1, metieron dos jefes que eran los chefs. Que eran unos gorditos, ¿vale? Y también metieron los como los humanos, los comensales, no sé cómo decirla. Metieron un montón de gorditos en el barco que te perseguían. ¿Aquí qué es? Aquí está la televisión, ¿no? Ok. Hola, EDM User, muchas gracias por los 10 pesos, bro. Vámonos. Yo solo quiero salirme de aquí.
Pero que me ayude mi novia. Perrea, perrea. Ahí está. Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. ¡Ey, menea! ¡Ey, un zapatito! Pollito, chicken, gallina. ¿Por qué me vino a la cabeza esa canción ahorita? Vale, bueno, pues continuamos chill. Vale, ¿será que falta mucho para acabar el juego? Este es el capítulo 3. Acaba de caer algo. Está cayendo algo. ¿Qué es eso? ¿Son cuerpos? No sé qué es, pero corre. No sé qué era, pero yo corro, amigos. Hay un ahorcado aquí, creo. No sé. Era como una máquina. ¡Ah! No tiene ojos. Si no tiene ojos, no pasa nada. ¡Uy, fresa! Muchas gracias por los 10 pesos. What the fuck? Ok. Todo bien. Mira, mientras no tengan ojos y no tengan unos superbrazos que se alarguen, todo bien. What the fuck? ¿Qué está viendo? The fuck? Okay. Por eso escucho reggaetón. Uno de aquí está viendo reggaetón, amigo. Okay. No entiendo qué es lo que está pasando, güey. ¿Se cayó la música? Silvio, me saluda, soy Salomé. Gracias por existir, en serio, te quiero mucho. No sabes cuánto daría por conocerte. Ay, muchas gracias, Salomé. Un abrazo. ¿Es un elevador? Ah, vale. Uy, va rápido. ¿Cómo se dice tu nombre? ¿Uguefresa o Juguefresa? ¡Juguefresa! Muchas gracias por los 50 pesos mexicanos. Hola, ¿cómo estás? Saludos de México. Hola, ¿cómo estamos, Juguefresa? Pues yo estoy bien. Espero que tú también estés muy bien. Lo único malo es que estoy jugando un juego de terror que me da un poquito de miedo. Pero aquí no es. ¿Será que tengo que saltar o algo? Ja, papi. Bugué el sistema. Vamos, ahí está. ¿Cuándo el próximo 12 horas? La verdad es que no sé, pero me dan un poquito de ganas de ya hacer uno. Y cumplirlas. Ok, tengo que conseguir la llave para nuestra novia, ¿no? Porque no tenemos la llave. Pollito, chicken, gallina, gem. Ah, qué rápido. Puedes saludar a un amigo, se llama Hugo. ¡Hola, Hugo! Vale, le abrimos a nuestra novia. ¡Sal, bebé! ¡Sal, chiquis, triquis, hermosa! Hay que abrir eso, hay que...
Sí, ¿verdad? Eso no hizo nada, pero bueno. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Aquí qué se hace o qué? No, creo que aquí no se hace nada. Amigo, ¿por dónde es? Por ahí vine. Si es Uge de fresa, como se diría, se muere porque le contestó. Uge de fresa. O sea, no es. Ya me confundí. Uge de fresa, vale, sí. Uge de fresa, ya entendí. Lo que no entiendo es esto. ¿De qué me sirvió? ¡Ah! A lo mejor hice algo ahí abajo y ahora tengo que bajar. Adiós, mi amor. ¿Pero a dónde tengo que ir? Pero pásale. ¿Por qué no quiere pasar ella? Ah, ¿por qué cerró esto de nuevo? ¿Pero vienes o qué? Uy. ¡Upsi! Me hice la matación, perdón. Canción de amor, ¿qué pedo? Ah, creo que ya sé qué hay que hacer. Creo. Ah, y otra vez tengo que hacer eso. Uge de fresa. Uge fresa, ok. Uge fresa, perdón. Ahí está. Vale, ya sé qué hay que hacer más o menos. Creo. Creo que me tengo que parar encima del ¿cómo se llama? Del elevador. Creo. ¡Se murió! Chesilio, deja de matar al mono, porfa. Es que está complicado. ¿Cómo llegó aquí la pinche? What the fuck? Creo que lo bugueó. Creo que acaba de buguear el juego, la desgraciada. O igual hiciera así. Ah, pues sí tiene sentido, ¿no? Porque vamos a abrir eso y vamos a llamar al elevador. Es el final del juego. Me está costando mucho llegar a como al siguiente nivel, ¿no? Por ahí se puede subir. Aquí, ¿no? ¿Qué está pasando? Diosito. Igual aquí no hay nada, ¿no? Creo que no. Ok. Tiene pinta de eso que se puede escalar, ¿verdad? Oye, pues se ve impresionante la ciudad y todo, pero pues ¿qué? ¿Hay algo feo ahí o qué? No, miembro del canal Ryuko, bienvenido, bro, a los Dinichilvio. Recuerda ahorita el Discord.
A ver si no la cago. Pues sí la cagué, fíjense. Le exorcizan al personaje. Ah, tal vez tengo que subir aquí. Tiene sentido para mí. Y ahora yo voy a tener que saltar, ¿no? ¡Qué miedo hacer eso, güey! ¿Quieres tocar mi mono? Te faltó el maldito indigente, pero bueno. Arre. Aquí me tiene que levantar la chica, imagino, ¿no? Ponte. En cuatro. Ah, ok. Vamos. Ahora sí, ponte. Eso. Casi muero. ¿Ya estoy cerca del final, chicos? ¿Ya este es el nivel final? Oh, Dylan Tavares, muchas gracias por unirte a los miembros del canal, bro. Un abrazo. Bienvenido y no te olvides de unir al Discord. Ay, cobro. ¡Ay! Me espanté. ¡Ay, no! ¡No, no le di al botón de correr bien! Por eso, no pensé que yo tenía que correr, amigos. Vale, dicen que todavía no llego al final, ¿eh? Bueno, eso dicen. ¿Morí? No, no morí. ¿Y mi novia? ¡No! ¡No! ¡Mi linterna! ¡No! ¡Mi linterna! ¡No sirve! ¡No sirve mi linterna! Ah, la novia, es verdad. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ven para acá. Ah, ¿quieres la linterna? Toma. A lo mejor ya trae pilas, no sé. Toma. Aquí tienes. Ay, perdón. Déjame. Ahí. A ver, toma. ¿No la quieres o qué? Culera ya. Grosera. A ver, te ayudo. Ahí está. Ahora sí, dime. La linterna, no manches. ¿Mi linterna? ¿Y dónde dejé la linterna? Aquí está. ¿Tú sabes reparar esta cosa? ¡Ey! Ya fue. Mi mujer solo le interesa a ella. ¿Por qué nunca me deja aventarla yo? Quiero aventarla a ella, no que ella me avienta a mí. Yo soy más mamado. ¡Gubi! ¡Lo sabía! ¡Te volvería a encontrar! ¿Quieres jugar con Gubi? ¡Pues toma! Se la aventaba en la cara. ¡Ey! ¡Ese es Slenderman! ¿Ya vieron ese dibujito? Tiene un sombrero. Estoy analizando.
¿Será que ese dibujito tiene que ver algo? Está como muy sospechoso porque está como que el único dibujo en grande. Si volvemos a ver una referencia de ese señor, es que sí. Vale, otro nivel, ¿no? Vamos. ¿Y ahora para dónde? Vamos. No. Último. Vale, estoy teniendo una idea. Cada nivel me estoy acercando más a ese ojo, esa puerta, ¿no? A lo mejor este es el penúltimo nivel y me falta uno más, ¿no? Porque mira, estoy muy cerca de la puerta. Si la abro, ¿es que es el último nivel? ¿Sí? ¿Ojo? Hey. Slenderman. ¡Ay, qué miedo! ¿Me está diciendo que no entre? ¿O que me aleje? Sí, la chica me hizo como que no, no, no. Nos va a jalar. No. Se fue por acá, ¿no? Amigo, what the fuck. Yo me iba a esconder, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Me espanté! ¡Huevo! ¡Dylan! ¡Bienvenido a los Super Chilios, bro! No, no me di cuenta porque estaba corriendo, pero bienvenido, güey. Gracias por subir de nivel. ¡Es el Huggy Wuggy! Si la chica me respondiera en plan, escóndete, baboso. Yo fácilmente me escondería, ¿no? Te gané el escondite, babosa. Se lo gané. Amigo, se lo gané, no me puede empujar. Que la mate a ella, mira, ya la vio. ¿Lógica dónde, cabrón? Lógica. ¿Dónde? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Se la va a llevar a ella? ¡A huevo! ¡Eso quería, chica madre! ¡Oh! Así que así es como queda el remanente ese de... de tecnología raro. Menos mal. Menos mal que se la llevó a ella y no a mí. ¿Cómo voy de aquí? ¿Cómo termino este juego? ¿Y
como buen fan de Toy Story, la voy a ir a rescatar, chicos. Ah, creí que iba a ser como Mario Bros, güey. Que iba a saltar y me iba a meter. En plan... What the fuck? Ahí. ¡Let's go! Se metía, ¿no? What the fuck, qué pero se ve esto, ¿eh? Ok. ¿Quién no pagó la impermeabilizada del techo, güey? No mames, se metió la gotera. Horrible. Ok, no tengo linterna, por ende no sé a dónde ir. Creo que tengo que subir todo, ¿no? Hasta allá arriba. Ah, drops. Déjenles, pongo drops a los de bulla. ¿Alguien quiere un cacahuate? Tengo aquí cacahuates. Drop. Aquí. Tabs. Ahí está. Silvio, acabo de terminar la tarea. Y me duele mucho, porfa, me saludas. ¿Qué te duele? ¿El cerebro? ¿La mano? ¿Ambos? ¿O te duele haber terminado la tarea? ¿Tú querías seguir haciendo? Ah, es que tú eres de los que siguen queriendo hacer la tarea, ¿no? Como que les duele. Ay, terminé la tarea, qué triste. ¡Qué dolor! Me hubiera encantado seguir haciéndola. A mí me duele el alma. Me duele porque veo cuánto tiempo he perdido haciendo la tarea y digo, su madre, güey, ¿siete días? ¿Qué le pasaba al güey? Tarea de matemáticas. Cuatro problemas. Sumas, restas y multiplicaciones. El güey, no mames. Ya dos semanas y todavía no le respondo. ¿Vale? ¿Subimos? Muchos quieren cacahuates, ¿eh? No tengo para datos. Bueno, ¿quién sabe? No, es que no tengo 3.000 cacahuates ni 4.000. ¿Cuántos somos? Somos 5.000 en YouTube, más 1.400. Hola, Silvio, me mandas un saludo. Me llamo 6, Diego 1400, y me nalgueas carita fachera, facherita. Aquí hay otra tele. ¿Puedo entrar aquí? ¡Let's go! El pinche Mario Bros, güey. ¿Esto lo puedo abrir? ¿De aquí a dónde, bro? Ah, aquí hay una palanquita, creo. Pero si yo no estoy allá arriba, ¿cómo? Creo que tengo que subir. Ponerla en medio, ¿no? A ver, primero vamos a ver si qué pasa si la pongo hasta el final. Bueno. Ni modo. No, es que no me puedo agarrar de eso. A lo mejor la tengo que golpear fuerte, ¿no? La subo y luego... Ah, ya vi qué tengo que hacer. ¿O no? No, sí, ya vi qué tengo que hacer. Creo que ahí está bien. Y ahora debo entrar en esa televisión. ¡Yahoo! ¡Ah, no! ¡Ahí no era! Era hasta... Vale, ¿saben qué pensé yo? No sé por qué pensé que iba a tepear hasta arriba, güey. Y tenía que usar la televisión como base para saltar al techo de la derecha, güey. Lo pensé re mal todo.
Ahí está. La ponemos hasta el fondo. Eso sonó mal. Ay, güey, no quiere saltar el culero. Ahí está. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, o sea... Bueno. What the fuck, ¿qué le pasa a la tele, amigo? Tranquila. Me sorprendes con tu 0.00001 de IQ. Gracias. No se preocupen. Así también era mis papás, ¿sabes? Conmigo. Luego se dieron cuenta que yo era un genio. Nunca se dieron cuenta, en realidad. Nos vamos por la esquinita. Y ahora sí, let's go. ¡Ey! ¡Woohoo! Ya iba a saltar, güey, pero es por aquí. Y iba a decir, bueno, hasta el fondo, supongo. Vale, tranqui, tranqui. Va a romper eso, ¿verdad? ¡Uy, se rompe! ¡Uy, se rompe! No se rompe. Porque quiero matarme, what the fuck. ¿Se dan cuenta cómo lo intento? Vale, hay que hacer parkour por acá. Espero me salga bien. Ah, perro, la primera. Vale, vamos bien. Voy por ti, Slenderman. ¿Será este el final del juego? ¿Me maté? Ah, no. Hay que encender esta televisión, ¿no? Oh, la puedo encender con la B. Pero tengo que mirarla. Oh. Bueno, ahora tengo un nuevo poder. ¿Y es con cualquier televisión? ¿Es universal? Ah, perro, sí. Qué bonita canción. Me gusta. ¿Aquí hay algo? Ah, perro, descubrí. Lo descubrí, lo descubrí. Sabía que había algo por aquí. ¡Un sombrero! ¡Y es de policía! Voy a rescatar a mi novia con el sombrero de policía. No puede ser. Fachita. Fachita, muy fachita. ¡Córrele! Ya decía yo, güey. Fachita, fachita. Me daría apretar el botoncito. El que le haces puto. Sube el volumen a la canción. ¿Cuál canción? No hay ninguna canción puesta, al menos por mí. Esto no es por aquí, ¿verdad? Tengo que mover algo. Ah, mira, sí, esto. Ya decía yo, ya decía yo. Ahora apago esta. Ahí está. Y enciendo la de acá al lado. Creo, ¿no? Ay. Ah, no, apago esta. Y me voy por esta, ¿no? Pero amigo, agárrala. Ya, ¿por qué no quiere meterse a la televisión? Ahora sí, ¿no? No se quiere agarrar, güey. No entiendo. ¿Así no es? La cae. Tabug, dice. No, a lo mejor si es así, tengo que...
Vale, ahora sí. ¿Y tu novia? No sé, se la llevó un güey. Creo que le gustó más. Ah, tengo que saltar por la lámpara. ¿Tiene sentido para mí? Aunque no me gusta que ya no tenga linterna, güey. Porque antes era más fácil para mí que vieran todo y yo también. ¡No mames! Bueno, es más rápido si vuelvo así, ¿no? ¿Cómo se llama el mensaje de voz? Con exclamación voz, pero tienes que tener puntitos del canal. Vale, por aquí. ¿Qué es el chat? Y mis bebés de las chicas. ¿A qué hablas? Ahí está. Vale, entonces vamos a ir a rescatar a mi novia, ¿no? Toca ver si es rescatable, ¿no? Porque, pues, ese hombre se veía de negocios, ¿no? Y a lo mejor le gusta más un hombre trabajador. Digo, yo soy un hombre humilde. Pequeño, pero humilde. Siento que hay algo por acá. A mí no me engañas. Aquí hay algo. Soy un experto buscando secretos en los juegos, chicos. ¿Qué les digo yo que aquí? Coño, qué susto. ¡Mua! Oh, hay una foto de la señora del primer juego. No mames, que es el esposo de la señora. Esta muñeca estaba con la señora. Me acuerdo que si la rompías. Menuda señora. Sí, es un easter egg hacia la señora del anterior juego. Ok. O sea que solo era venir para aquí. Por ese logro. Parece que sí. Oye, pues nice. O sea, la señora del primer juego era como el jefe, ¿no? O sea, el boss. El boss final. No puedo subirme al refrigerador. Creo que hay algo allá arriba. Ah, puedo abrir el refri, ¿no? A ver si me subo aquí. No, no puedo. O sea, sí me subo al refri, pero no me deja abrirlo. Hola Silvio, soy Wilmer, ¿cómo estás? Hola Wilmer, yo estoy bien, bro. Tratando de pasarnos hoy Little Nightmares. ¿Será que sí lo pasamos hoy? Supongo que... ¿Este no es el episodio final o el capítulo final del juego, de casualidad? Porque pues ya secuestraron a la novia otra vez, güey. Tiene pinta de jefe. ¿Esta me agarra si voy rápido? Sí. Ok. Solo por saber. Rápido, me tengo que echar a dormir. Es el final, dice unos. Ok. Es que si es el final, lo terminamos hoy, chicos. Son las 9:12. A ver, voy a pasar corriendo por aquí. Supongo que no va a hacer nada. ¿Eso qué es? ¿No es nada? Ah, vale. ¿Y para qué puedo subir aquí arriba? No hay nada. Ok. No entiendo qué le pasa a la señora, pero estoy bien. ¡Hey! ¡Aquí estoy, señora! ¡Hola, culera! Se apagó la de acá, güey.
El único problema que veo es que si quisiera volver... Bueno, no creo que tenga que volver igual. Ok, hay un nuevo enemigo que está viendo la televisión. Ok. No me agrada tanto, pero está bien, está bien. Ojalá sí sea el final, el nivel final, porque así terminamos directo el día de hoy junto con la derrota o la... Bueno, el final del juego, ¿no creen? Le damos fin a este juego y iniciamos otro más de terror. ¿Te va a caer? ¡A huevo! Ya sabía yo. Muy fácil. Perdón. ¡Nuevo miembro! ¡Andri Spartor! ¡Bienvenido! Hola, Silvio. Oh, bienvenida. Seguro la novia se quería ir con ese señor. Además, se nota que era un abogado. Cara sonriente. Se nota que era un abogado, dice. Salud, muchas gracias. Salud, papi. Ay, what the fuck. Me espanté. Salud, muchas gracias. Vale. Extraño mi linterna, amigo. Pero mis headsets nuevos están cool, ¿eh? O sea, están... Están fachita mis nuevos headsets. I like them. Silvio, me saludas, me llamo Marcos Jová, porfa, me ha costado conseguir los puntos solo con fogatas. Vale, ¿cómo dijo que se llamaba? ¡Marcos! Un saludito, Marco, o Marcos. Muchas gracias por esforzarte con lo de las fogatas, un abrazo. Hey, gente de YouTube, no estoy diciendo, pero si quieren pueden ir a Buya a apoyarme aún más. Allí me apoyan muchísimo más y se van para allá. Y otra cosa, allá en Buya pueden mandar mensajes de voz, ¿vale? Con exclamación voz y el mensaje de ustedes. Eso sí, tienen que conseguir los puntos viendo los directos a través de Buya o mandando fogatitas que se consiguen viendo los directos también. Pero es una recomendación, ¿vale? Pero igual, me ayudan muchísimo si ven el directo en Buya o en YouTube. ¿Se van a suicidar? Amigos, sé que todavía no sale el GTA 6, pero tranquilos. ¿Puedo abrir esta puerta? Pero... GTA 6 va a salir pronto. Yo también voy contigo. Ok. Más no sé, hay gente que no puede tomar muy en serio esto de que todavía no salgan ciertos juegos. ¿O? ¿Se va a tirar ese también o qué? Estabas tardando, papi. Ok, aquí. Hola. Hola. Gracias por ese mensaje de voz. Que no aportó nada. Vale, aquí hay una televisión. Vámonos. Espérate. ¿No hay nada? Bueno, sí, vámonos. Uy, güey. ¡Qué trolls! ¡Qué trolls! Amigo, me trolearon. Ok, tengo que ir por la ventana primero. ¿Y empujar la tele? Y ahora sí es prender la tele. ¿Cuándo vas a volver a jugar Days Gone? Muy pronto, se les digo, no se preocupen. Ayer o antier tenía planeado el directo de Days Gone y por linda que quería que hiciera unas cosas, pues no, al final no. ¿Qué hice? No tenía que electrocutar a alguien, ¿verdad? Sí. Y a correr. Sí, este no me dio miedo. Este lo vi venir, ¿saben? Dije, no, pues obviamente si me pone una palanca para electrocutar el suelo, por algo será, papi. Hola.
A ver. No conecta con nada, ¿vale? Esto está roto. Y por aquí. Hola Silvio Gamer, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias por preguntar. ¿Eso hay que tumbarlo? Sí. ¿Esto es basura o qué pedo, güey? Qué asco. Ah, mira, aquí está la televisión. ¡Eh, muchas gracias, Julio, por los 10 pesos, bro! ¡Un abrazo! Ok, aquí como un... ¿botiquín? Esto me lo tengo que llevar seguro, ¿no? ¿Por aquí? No sé. No, igual y no, ¿eh? A ver, vamos a abrir esto. ¡Ah, sí! Para saltar aquí arriba, pues. Ahí está. Ok. Espérate, hay una palanca ahí que me da curiosidad. Creo que sí tenía que hacer eso, ¿no? ¿Era por aquí? ¿Y si ahora me tiro? No entiendo. ¿Alguien entiende? Hola Chilvio, ¿me saludas PLS? He estado inactiva por un tiempo porque me sentía un poco mal, pero volví y te voy a estar mandando fogata. Muchísimas gracias, ¿quién fue? Nugget de Pollo, un abrazote entonces. Vale, estoy teniendo una idea, creo que tengo que salir y volver a entrar. O sea, creo que tengo que hacer esto, ¿no? Creí que había muerto. Y ahora me puedo tirar por aquí. Bueno, no, no, no puedo tirar por ahí. Vale. Ah, tengo que volver a empujar esta caja, güey. Vale, esta palanca lo que hace es abrir la puerta. ¿Se la aprieto de nuevo? Pero no tengo dónde conectarme con esto, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y ahora me tiro por aquí. ¿Bugué el juego? No sé. Una muñequita. Ah, es por aquí. Yo estaba viendo la muñequita nada más. Link Games está ahí en su cuarto, creo. Hola. Bueno. Yo, hola. ¿Quién es el puerco que dejó el jabón otra vez ahí en el suelo, güey? Lo acabo de ver. ¿Eh? Uy, una viejita. Esa viejita la que dejó el jabón en el baño. Puerca, puerca, puerca.
Ok, me acaban de escribir. Un segundo. Es Linda que dice... Vale, Linda tiene hambre. Entonces le estoy preguntando. Chat, ¿cómo están? Buenas nochecitas. ¿Cómo se la están pasando? Vale, hay que ver cómo se abre esta... Creo que tengo que agarrar el banquito. Si... Supongo que no, si no la molesto apagándole la tele, no... ¡Ah! Bueno. Tengo otra idea. Esa no era mi idea. Amigo, yo dije, no, pues supongo que ya está bien metida en la televisión. Ese salto está muy complicado. No, pero salta, bro, agárrate. Espérate, creo que ni siquiera tengo que saltar por la bañera, amigos. ¡Qué tonto soy, Dios mío! Vale, ahí sí no puedo. Ahí tengo que agarrarme a la bañera, tal vez. Voy a intentar el salto. Ok. Quiero... ¡Ay, oh, Dios mío! Está muy complicado. Voy a volver a subirme a la bañera, güey. Pero... Nada más, pero quiero probar algo. ¿Puedo agarrarme desde aquí arriba? Creo que la bugueé. Ok. Supongo que también funciona. ¿Y ahora desconecto el cable o no, no tengo que desconectar nada? ¡Funcionó! Y jodí la tele. Pero no necesitaba la tele, solo necesitaba el banquito. Oye, no se ve casi nada, ¿no? Después juega FNAF Help Wanted. Fire at Freddy sí me da miedo, pero de un miedo diferente del que no me gusta tanto, fíjate. Y me agarré de espaldas a la puerta, ¿eh? ¡Ay, qué miedo! Creo que voy a morirme. ¡Ay, güey! Alexa, enciende estudio. Espérense, chicos, que llegó mi hermosa novia. Castañas. ¿Quieres probarla? ¿Así se comen? Están graciosas. ¿Un ano? Es como una nuez, pero suave. ¿Un ano? Pues no las metas ahí de vuelta. Y cacahuates tengo ahí. Bote azul. Un saladito nomás. Algo de pedido. Lo pido. Jota. Hola, chat. Hermoso. ¿Quieres saludar? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Es que te pido? Pero ella yo te dije si longaniza en el refri. Pero no quiere hacerte tacos de longaniza. Es que estés abajo y lo pongas en el microondas. A ver, aguanten, chat, tengo que pedir la cena. No me deja escribir. Por esa madre. Ah, tú me dijiste no que podía. Una. ¿Te comiste? ¿Quién se comió entonces la otra? Ah. ¿Torta de longaniza quieres? ¿Qué te pasa?
Aguanten, chat, estoy pidiendo la cena, ¿ok? Pero no me carga, ¿eh? Temporalmente no disponible. Son las 9:30. ¿Segura? ¿Pues ya no te pido nada? ¿Eh? Bueno. Te voy a pedir el McDonald's y ya está. Vale, chat, déjenle, pido su McDonald's aquí. A ver, rapidísimo, un segundo. Vamos a poner música de elevador, güey, en lo que pido la cena. Ah, no tengo música de elevador. 13. Un segundo. No encuentro la música de elevador. Raptorcita Gamer, bienvenido. Y no sé, Rogelio, muchas gracias. ¡Ay! Que han donado y no me di cuenta, güey. A ver, Julio, gracias por los 10 pesos. Otaku, guión bajo, bienvenido a los miembros del canal. No sé, Rogelio, gracias por los 10 pesos. Y Raptorcita, bienvenida a los miembros del canal. Les voy a poner música de elevador. En lo que pido la cena, ¿ok? Porque pues hay que alimentar a la señorita. ¿Quiere su hamburguesa? Me pusieron un anuncio. El lenguaje del futuro. Y a tus hijos les encantará aprender. Perfecto. Perfecto, perfecto. Hay que esperar. Espérenme 2 minutos en lo que le pido a la hamburguesa. Tan tarataran, tan tan tan. Lin, saluda porfis, me llamo Alex Pacheco. Linda no está, ya se fue del cuarto. Te tardaste, bro, te tardaste. Alex, un saludo, bro. Le va a pedir una hamburguesita, ¿vale? Y ya está. Con su refresco y sus babas, porque si no me lincha. ¿Cuál es la más chida de McDonald's? No es una promoción, pero esa se ve chida. ¿200 pesos una hamburguesa? ¿Alguien quiere donarme la comida de la cena de hoy? Una cajita feliz. ¿200 pesos? What the fuck? Su madre, amigos. ¡Qué caro está McDonald's, eh! ¡Qué pedo! Bueno, ya. Ya terminé de pedir la comida, ¿ok? Ahí está. Súper, súper chido porque justo terminó la canción, ¿eh? O sea, fue como que... ¡Ay, qué lindo! ¿What the fuck? ¿What the fuck? Se puso... ¡Ay, what the fuck! Se puso un video de YouTube de Bobby que era what the fuck. Me espanté. Vale, ya pedí la cena, chicos. Volvemos. Volvemos al game. Alexa, apaga estudio. Me apagaba la computadora, ¿no? ¿Te imaginas? Cualquier donación que venga ahorita va a ser para reponer lo que acabo de gastar en la comida, chicos. Me gasté 400 pesos. ¡Ah! He hecho un ruido raro. ¿Ustedes lo escucharon también? Porque yo no. Ok, escuché un ruido raro. Oye, estamos... El restaurante ha revisado tu pedido. Tu pedido está pronto. Vale. Ya se está haciendo. Ok. Vale, volvemos al huevo. Al huevo. ¿Me tengo que tirar? Bueno, mientras ellos sigan ahí, todo bien. ¿Puedo apagar la televisión? Bueno, no se puede. ¡Eh! ¡Ricio Ricey Games! ¡Bienvenido a los Super Chilvios! Oigan, hoy han habido muchos miembros del canal. Muchas gracias, ¿eh? Lo agradezco muchísimo. Un abrazo a todos ustedes. Ok, aquí hay electricidad, ¿no? ¿Pero dónde? Ah, en toda esa parte del sol hay electricidad. Ok. Hay una bandejita aquí. ¿Esto tiene físicas? No.
Vale, allá no llego. Y ahí no puedo ir. Puedo pagar hoteles aquí, eso sí. Eso está cool. Pero no sé qué me serviría. No deseo nada más que mi futuro novio sea como tú. Saludos, me llamo Adilia. Oh, qué bonito. Vale, un saludote. Silvio, escuché un ruido raro. Ustedes sí, porque yo no. Bueno, es que estoy famoso. Adilia Muñoz, un saludote para ti, compañera, y un besazo. ¡Mua! Vale, vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay un cochecito. A lo mejor puedo usar el cochecito para... para movernos. No. ¿Puedo mover el coche? Ah, sí, sí, sí. Sí va a ser por eso, sí va a ser por eso, ¿no? Acabo de venir de compra. ¡Ay! Pegué. Vine de compra, chavales. Y aparte aquí hay una rampita justamente hecha como para esto. Creo que la debería poner del otro lado, ¿no? Como yo. Sí, por eso mismo estaba diciendo que creo que debería de ponerla del otro lado. Vale, vale, vale. No creí que me fuera a matar así como así. ¿No puedo hacer parkour y adelantarme 30 minutos de gameplay aquí? No. Muchas gracias por irte a los miembros del canal Ricey Games, a los super chilvios. Recuerden que pronto, entre hoy y mañana, voy a agregar el nuevo rango a este canal de chilvio para que puedan conseguir mi WhatsApp, ¿vale? Lo van a tener en las publicaciones de la sección de comunidad de YouTube. Top 10 muertes más tontas. Muchas gracias, Luis, por esos 10 botiquines. Así sí se va a pagar la cena, chicos. No entiendo la historia del juego. ¿Me puedes dar contexto? Dorso de mano con dedo índice hacia la derecha. Dorso de mano con dedo índice hacia la izquierda. Soy Agua. Hola, Agua de Ugu. Pues el juego, la verdad es que contexto, pues no tiene mucho, ¿no? No tiene mucho así como que tú digas, ¡wow! No seas mamón. ¿No llego o sí llego? Espero que sí. Casi no llego. O sea, no hay mucho contexto de la historia del juego. ¿Alguien que le quiera explicar a Agua de Ugu? La verdad es que no hay tanta explicación que podamos dar porque... ¿Morí? Ay, no. O sea, el juego está como en un mundo raro con un montón de monstruos y yo soy chiquito. O sea, no sé cómo explicar el juego. Eso no me sirve. Ey, la ventana está abierta. Y por eso esperaba... ¡Ay! Creo que mi headset me está troleando. Dejen, miro cuánta pila tiene el headset, güey, porque escuché... Yo sé que ustedes se van a quedar como, amigo, ¿qué pasó? Conecta el dispositivo. Sí, a lo mejor... se... ahí está. ¡Ah, tengo 3% de pila, amigo! ¿No me duró nada? No me jodas. Amigo, lo saca... estaba... no me dura nada la pila, no puede ser. Amigo, ya se va a acabar la pila, tiene 3%. No puede ser. Se van a jalar las patas. Güey, por eso estaba sonando mi headset. Yo lo escuchaba, pero ustedes no. En cualquier momento se queda sin pila. ¿Los compré? No puede ser que no me hayan durado ni siquiera el stream. Damas y damos, necesitamos mandar fogatas a Silvio 600K para ser exacta, para que esté en primer lugar, aunque sea hoy, cara radiante con ojos. Muchas gracias, muchas gracias. Si mandan 600 fogatas, estaré en primer lugar, lol. Muchas gracias. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Ah, mover el cochecito, ¿no? Mover el carrito hasta acá. Para poder saltar y prender la televisión. Si se apagan mis headsets, voy a tener que ponerme los headsets viejos. Oye, ¿no puedo empujar esto por aquí? Ahí está. ¿Por dónde la pongo? ¿Aquí? Muchas gracias por todas las fogatas, gente de Bulla. Dios, no logro enderezar este coche, güey. Lo estoy tratando de acomodar, aguanten. Está muy oscuro, es que no veo nada. Ok, si yo bajo por aquí, subo aquí y luego a la derecha. Vale, sí llego, ok. Ahora es encender otra vez eso.
Hola Silvio, soy Joshua Gavino, un saludo. Uy, ¿cómo dijiste tu nombre? Hola Silvio, soy... Uy, no alcancé a escuchar el nombre, amigo, perdón. Es que justo estaba dando un montón de fogatas y no alcancé a ver el nombre. ¡Joshua! ¡Joshua, un saludo! Ok, creo que sí lo alcancé a ver. Y por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. Ahora vamos por acá y es encender otra vez la electricidad, ¿no? Y una vez encendida ya podemos usar la televisión para irnos. Esto es fácil, esto no tenemos que pensarle mucho. El problema son mis headsets, chicos. En cualquier momento dejo de escuchar y voy a tener que cambiar de headset. Pero no puede ser posible si los acabo de comprar, güey. Y estaban al 90 y algo de pila, a menos que me haya troleado el coso. Ah, hay un problema, ¿cómo voy a volver? No lo pensé, la verdad. Porque ahora no puedo volver por aquí. O sí puedo. ¿Tal vez haciendo parkour desde allá arriba? A ver. Oye, ¿no puedo subirme a la lámpara esta? Hola. Hola. Ok. Creo que no. Un intento más y ya. Vale, ¿quién puso el comando de uptime? Que decía cuánto tiempo llevo en directo. Bueno, aquí lo puedo ver. Llevo 2 horas 20 minutos en Little Nightmares. Ah, no puedo, ¿no? Último, último, último. Solo quiero saber si me puedo subir de casualidad esas lámparas. No, no puedo, ahora sí no. Ahí sí, confirmé. Ok. Vale, creo que a lo mejor puedo hacer parkour inverso. Es que hace rato lo intenté hacer al revés, ¿no? Entonces... ¡Ah, no! Por aquí, güey. ¿Cuál parkour inverso, mis huevos? Ahí está. Ya. Uy, otra vez volví a escuchar lo del headset, güey. ¿Cuánto tiene? 2%. Que chinge a su madre el América XD. Cada porcentaje va a sonar, creo, güey. Yo, no, 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 me quedan 2%. Sí, que chingue su madre el América. Me caí. Muchas gracias, Pandon, por esos 10 pesos. Por favor, que se regrese a cuando ya puse el coche. No, no se va a regresar a cuando ya puse el coche, ¿verdad? No creo. Ojalá sí, para no perder tanto el tiempo. Por chingarle a su madre en América, güey, me hicieron eso, ¿sabes? Por eso me morí. Ok, sí, el coche está aquí otra vez. ¿Por qué, Diosito? Vale, nos bajamos. Hola América, ¿cómo estás? Oye, chat, se le va a acabar la pila a mis headsets, no mames. Rara vez me pasa esto, nunca me ha pasado en directo, creo. De verdad, ¿eh? Me estoy poniendo en duda, o sea, estos headsets que me los compré hoy. O sea, me llegaron hoy, me los compré ayer. Y son los Astro A50. ¿Tan poquito les dura la pila? ¿Cuánto tiempo llevo con ellos? Pues... no sé, estoy en duda, güey. Vale, solo para saber... sí, llego y salto desde esa cajita. Y también desde ahí, ok. Y salto desde arriba de esto. Porque ahorita me caí por querer bajarme acá, ¿no? Entonces, por si las moscas. Sí, llego. Y para bajar cuidadosamente aquí. O sea, puedo hacer esto, ¿no? Así, vale. Ya lo tengo, ya lo tengo. Uy, papi, en cualquier momento va a sonar mi headset de nuevo, me voy a espantar. Silvio, ¿le puedes mandar un saludo a Kimberly? Es mi mejor amiga. ¿Un saludo? Por cierto, soy Kion y te quiero. Hola, Kimberly. ¿Y quién dijiste que eras? Kiomi. Kiomi y Kimberly, un saludo para las dos. Un abrazo. O Kiomi, a lo mejor uno de los... A lo mejor Kiomi es hombre, no sé. Pero un saludo para las dos y espero que estén bien. Vale, subimos. Güey, se van a apagar los headsets en cualquier momento y voy a tener que cambiarlos. Por los viejitos. ¿Cómo va a ser posible que estos no tengan pila y los otros sí? Vale. ¡Pa! Lo hice. Ay, sí llegué. Uy, me dio miedo porque dije, otra vez tengo que hacer todo ese pedo, güey. ¿Y esto qué es? Está muy oscuro, güey. No veo nada. Uy, ahí están esos güeyes. Qué miedo. ¿Se las va a tener que apagar? Sí, ¿verdad? Pero voy a tener que escapar de ellos.
Hola Silvio, haz directos de juegos de zombies y me saludas, soy Alex. Pronto, no te preocupes, pronto va a haber directos de zombies. Ok, supongo que tengo que romper el cristal con algo, ¿no? Una piedra o algo así. ¿No? Hay una piedra justo ahí arribita. ¿Ustedes qué dicen? Apago esto, corro para acá y se van a entretener con la luz. A lo mejor hasta van a romper eso. A ver. Acaba de sonar otra vez mi headset, güey. 1%, sí, 1%. What the fuck? No. Aquí hay teles. Entreténganse. Pero ahí habían televisiones. ¡Ay, había teles! ¡Esto parece un juego de zombies ahora! Ahí está, estoy a salvo. Estamos bien. No dio tanto miedo. Oye, ¿la tele así enciende todavía? No. Pero le podré mañana mi primera fogata, Silvio. Mañana te podrás mandar tu primera fogata. ¡Qué bonito! ¡Daidra! Ok, pues nice. Me alegro mucho. Ok, pues estaban diciendo que era el final del juego. Por eso lo estoy tryhardeando, chicos. ¿Puedo venir aquí? No me... No puede ser. No puede ser, ¿acaso eres tú? No quiero ver este canal, lo puedo cambiar. No. No cambia, no cambia. No quiero ver este canal, pinche cosa fea que está en la tele. ¡Ay, es mi novia! Hola, mi amor. ¡Mua! Ven aquí. Te voy a jalar las patas. Ok. ¡Jálame a mí también! ¡El culo, por favor! Seguro me voy a matar, ¿no? Porque parece como que puedo correr. ¡Ay, no! ¡Aquí había un hacha! ¡Lo voy a matar! No, era para la puerta, ya me di cuenta, ¿sabes? Pero ya la cagué. Sí, apenas me di cuenta que era había un hacha. Es que ahorita no está. ¿Dónde cae el hacha? Ah, caí de allá arriba. Ay, otra vez tú. Apagar. 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 Bueno, si no se apaga. Ahora corre, Silvio. Corre por el hacha. Corre por el hacha. Corre por el hacha. Que te dé igual. Que te dé igual. Que te dé igual. Que te dé igual. No, sí me atrapa, ¿no? No, me bugueé porque no puedo subir. Lo siento, ay, Silvio, amigo. Por decir hola nada más, se bugueó, pero no sabía nada de esto. Ok, no pasa nada. Se bugueó, ¿eh? No me dejaba subir, se los juro. Vale, 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 vale. Y se apagó mi headset, güey. Ya no escucho nada. ¡Ah! Voy a ponerlos a cargar y voy a conectar los otros.
A ver, ya conecté los otros headsets. Tengo que cambiar el sonido, aguanten. Aquí, propiedades, escuchar. A los Logitech, tengo que moverlo. Aquí está, aplicar, aceptar, listo. Ya cambié de headset, chicos. Por favor, no te buguees, pinche juego. Ahora sí subió. Hace rato no quería subir, güey, de verdad. O sea, yo le estaba dando. Oye, qué diferente te sientes cambiar de headset así tan random. No me acaba de agradar la idea de que se me haya acabado la pila tanto, güey. O sea que para un directo largo no me va a alcanzar la pila. Hola. ¿Aquí también va a salir en el pasillo o qué? Ay, no me jodas que tengo que jalar el taburete. No, inicié bien tarde, güey. ¡Amigo! ¿Por qué tan lento? Ya me agarró, güey. Amigo, es que... ¡Ay, qué horror! ¡Qué asco me da que me pongan cámara lenta, güey! O sea, no me entero, ¿sabes? Otra vez cámara lenta, mira. ¡Ojo! Vale, listo, listo, listo. Podemos, sí se puede, chicos. ¿Se puede? Todo nice. Corre, Silvia, no mires atrás. No mires atrás. Ok. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo. ¡Fuego del amor! ¡Corre! 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 Siento que la voy a cagar, güey. Huele a cagada y no me he cagado. Huele a cagada y no me he cagado aún, creo. Huele a popó. ¡No! ¡Sí! ¡Huele a cagada! ¡Me acabo de estallar en la pared, güey! Yo creí que lo había matado. Al menos se reinició desde aquí, amigo. Oye, la persecución en cámara lenta no me entretiene, sinceramente, ¿eh? Es como muy lenta. Y creo que tenía que mover la palanca para el otro lado, ¿eh? No sé ustedes. Ya la voy para la derecha. Adiós, Popo. Voy a morir. Su mecha. Me
da nervios que vaya tan lento. Sí, a mí también. Ya van a dar las 10, güey. Todavía no terminamos el juego. Pero lo tenemos que terminar hoy. ¿Él hace que se vaya todo lento? Pues sí, me imagino. Mira, ahí está mi novia. Me está guiando a algún lado, ¿no? ¿Está andando por las vías? Esta música tiene como toque de que va a ser el final, güey. Este juego pasa antes del primero. Porque pues la chica en el primero escapa, ¿no? Creo. Y matamos a la señora. Ah, no, espérate. ¿Podrá ser que esto está pasando después del primer juego? Porque en realidad tiene sentido, porque en el primer juego estaban en un barco y luego salió del barco la chica, ¿no? Entonces esto puede ser lo que pasa después. La chica llegó, digamos, a esta ciudad y la rescató. Ah, no, pero no tenía su chaleco amarillo, olvídenlo. No, 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 no. Esto es antes, entonces. Esto sí es antes. Porque la chica no tenía el chaleco amarillo y en el primer juego ya lo tenía, chicos. ¿Vale? Y aquí lo encontró. O sea, con nosotros encontró el chaleco. Sí, este juego es antes del primero. Nos va a explicar, supongo, cómo llegó al barco la chica, ¿no? LOL. Esta es animación, yo no me estoy moviendo, ¿eh? ¿Ahora sí? ¿The fuck? ¿Ahora qué hago? Es una animación, yo no puedo hacer nada. ¿Creo que ya me va a agarrar? ¿Me quité el sombrero? Me acabo de quitar mi sombrerito de policía, güey. ¡No! ¡El sombrerito! ¿Me estoy arrodillando ante él, aceptando mi destino? ¿What? ¿What the fuck? ¿Yo tengo poderes? ¿The fuck? ¿The fuck? ¿Por qué tenemos poderes? ¡Es el poder del pajero! ¡Muérete, Brian! ¡Shu! ¡Zorro, no te lo lleves! No sé cómo le estoy ganando, güey. Creo que descubrí sin querer queriendo lo que hay que hacer, que es como seguir su mano del güey. El güey está como de que Sasuke. No puede ser Sasuke. Él es Itachi, yo soy Sasuke. Uy, está épico, ¿eh? Thanos acaba de chasquear los dedos y justo lo mató. Tuve mucha suerte, güey. Fui la parte del 50% que sobrevivió. ¡Obedézcanme, luces! ¡Obedézcanme! Güey, no sé qué estoy haciendo con las manitas. O a lo mejor lo aluciné todo. ¡Uy, un puticlub! ¡Ah, qué le pasaba, no! Se empezaba a escuchar música así de... ¿La escuchabas de repente? Ahora sí está la puerta aquí, güey. En el bosque de la China
Esa música. Esa música es la que sale al final del juego del 1. Y también, bueno, en realidad esa canción sale en todas las partes del juego que son como intensas. Ok, ¿eso es un cuarto? ¿Está flotando todo? ¿Se cerró la puerta? ¡Boss fight! ¡Boss fight! ¡Boss fight! ¿Contra qué peleo? Ah, no. Ok. Ya saben, dicen por ahí que cuando Diosito cierra una puerta, abre una ventana. Aquí me abrió otra puerta. Crack. Aprovecha el bug. Este club de strip está raro, ¿no? Vamos por acá. ¿Y si entro de vuelta acá? ¡Ey! Ah. Okay. ¿Habrá algún patrón? ¿Me está troleando este juego? ¿Tengo que hacerlo hasta que me canse? Tal vez tengo que escuchar la música. A ver, ¿ahora voy de regreso? ¡Amigo! Tal vez cada vez que hay un rayo hay que regresarse. Ahí no hubo rayo. Ahí sí hubo rayo. Ahí hubo rayo. Ahí no hubo rayo. Ahí tampoco. ¿Hubo rayo? ¿Rayo? ¿No hubo rayo? Creo que puedo estar así todo el día, ¿no? Ahí hubo un rayo. Ahí también. Ahí ya no. Lo estoy haciendo al revés, dicen. Ah, seguir la música. Tiene sentido, ¿no? A ver. Vale, vale, tiene sentido lo de seguir la música. ¡Ah, perro! ¡Qué pro soy! Por aquí no. Tengo que seguir la música, ¿no? Acá está la música. Uy, está pro, ¿eh? Esto sí tiene pinta de final del juego, chicos. Hoy lo acabamos, ¿eh? Estén atentos. Si empujo esta puerta, se abre la otra, ¿no? ¿Es por aquí?
Uy, oye, estaba complicado. Yo creí que tenía que ver con el rayito ese de electricidad, ¿eh? Eres mi youtuber favorito. Me distrajo el comando del mensaje de voz, ¿eh? Pero muchas gracias, Guillermo, por decir que soy tu youtuber favorito. Bueno, yo creo que llegaba. Es que esto de los juegos en 3D está un poquito complicado. Va a ser esta de acá, ¿no? What? Es primera vez que veo que alguien muere en esa parte XD. Amigo, ¿de aquí a dónde? Ah, tenía que empujar la tabla. ¿Sí, no? Sí, no sabía. Ahora sí tiene sentido. Es lo de aquí. Oye, amigo, está un poquito largo esta introducción. Ah, vale, la última puerta. Es la última puerta con escaleras, creo, esta, ¿no? ¿No hay nada por aquí? ¡Cubi! ¡Te encontré! ¿Puedes entrar, Cubi? Creo que no puede... ¡Uy! ¿What the fuck? ¿Con Cubi se aprendió a volar? The fuck? Yare Núñez, muchas Núñez, puras por ahorita los miembros del canal, bienvenida. Adiós. Que te vaya bien. Con permiso, dijo Monchi. ¿No puedo salir de aquí? No me jodas que ella es mala. Mi amor, soy yo. Aquí estoy para ti. What the fuck? ¿Cómo me morí? ¿Cómo va a matar esa cosa? Amigo, me mató así como... Me aplastó sin querer queriendo el juego. Hay un martillo ahí atrás. No me digas que le voy a tener que golpear las manos, güey. No, yo no quiero, mi amor. ¡No quería! ¡Dije que no quería! ¿Tengo que romper la caja? Creí que le tenía que tronar las manos. ¡No sé, pero corre! ¿Por qué me persigues si yo te amo? ¿Por qué me pegas? Tenía que ir para atrás, ¿verdad? No. ¿Por qué me pegas si yo te amo?
No, no era por ahí, o sí. No, sí, sí era por ahí, pero fallé. ¿Por qué me pegas si yo te amo? Life goes on and on and on and on and on. Dime, por favor, que si era buen lugar que esconderme aquí. Amigo, ¿qué le pasó en los brazos? ¡Ey! ¡Como cuando la encontramos! ¡Ah! Bueno. Hay que llamarla porque se enoja. ¿What? Amigo, ¿alguien entiende qué pasó? Amigo, ¿qué le pasó en los brazos? Tanta paja hace mal, chicos. Es verdad, ¿cómo se le expandió la ropa? ¿Qué marca de ropa es esa? Ok, y ahora... Ah. Mujer enojada, sí, no, eso sí da miedo, güey. Ok. Okay. ¿Otra vez estamos aquí? Ah, otra hacha, okay. A este juego le encantan las hachas, ¿no? Por lo que veo. Vale, pero al menos sí parece que es el final del juego, chicos. Hoy lo terminamos. Hoy lo logramos, ¿ok? Llevamos 3 horas de stream. ¿Y mi hacha? Ah, está ahí. ¡La broma, la broma! Amigo, está re loca ahora. ¿Cómo voy a agarrar el hacha? Ah, me mató. Es que el golpe pasa a través de la puerta esa. ¿Qué sentido? Amigo, lo grité y no me podía mover. Ahora. Hey!
La tóxica. Mujeres cuando las alimentas. Linda si no le llevas, si no le comprabas hamburguesa, chicos. ¿Qué le pasó? Por ahí como órganos, güey. Yo le grito, güey. Su madre. ¿Desapareció? ¿Me comió? Son sus intestinos. ¡Ah! Mi amor, ¿estás ahí? ¡Mi novia volvió! ¿Pero dónde estamos? ¿Vas para allá? ¿The fuck? Uy, casi muero. Creo que voy a chafiarla, güey. Porque hay tantos ojos. ¡No! ¿No se rompió el puente? ¡Mi amor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! No, se la está pensando. Ya valió. Bueno, chicos, hasta aquí nuestro noviazgo. Ya ven, no la alimenté, chicos. Hija de su pinche madre, güey. Bueno, no se enamoren, chicos. Ya ven, yo me enamoré, caí en sus mentiras. ¿Y ahora dónde estoy o qué, güey? Amigo, imagínate ser este güey que está pensando, güey, me dejó... La culera me abandonó, güey, me traicionó. De mí se burló. Y hoy que cumplí todas mis metas, solo queda burlarme sus jetas. ¡Yo no fui riquito como tú, cabrones! ¡Yo andaba descalzo! Ya me comieron, ¿no? Ya soy plasta. Ahí es cuando comienza la intro de Naruto. No me acuerdo cómo iba. Así que voy a cantar la de Your Heart. Your Name. Kimi no sé, se canon. Ah, no, la de... No me acuerdo cómo iba. No me acuerdo cómo iba, amigo. Así que voy a seguir corriendo así. Podemos poner la de Digimon, güey. Ay. Yo iba a cantar la de Digimon. Quiero pisarle el ojo, güey. Hola. Si tú lo deseas, puedes volar. Solo tienes que contar mucho en mí y seguir. No me acuerdo cómo iba, güey. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Amigo, me siento observado. I always feel like somebody's watching me. Dato curioso, en el primer juego te daba hambre. En este juego nunca me dio hambre y nunca los vi comer nada. No sé por qué siento que va a comenzar un video musical. But
do you mean? Tu. Oh. When you not to say yes, but you wanna say no, what do you mean? Junta la cámara. Esto es una broma, chicos. Uy, ¿ya crecimos? Amigo, ¿estamos creciendo? ¿Me voy a volver el señor del sombrero? No, no tiene sentido, ¿no? Pero estamos creciendo y creciendo. Y creciendo. ¿Será que así te conviertes en monstruo? O no sé. Que no paras de crecer y de alguna manera te deformas. No sé. Ojalá me dejaran moverme así grande, güey. Estaría cool. Sí, ¿verdad? No para de crecer. Como que a lo mejor así se generan los monstruos. No sé. Este juego tiene más vida que yo. Hola, Nicole. La novia tóxica. Vamos a vengar. ¡Ah, perro! Yo no fui riquito como tú, cabrones. Yo andaba descalzo. Ah, perro. No, el güey Faguchi. ¿Ahora anda facha? O sea que nos volvimos el güey del sombrero. Pero no entiendo. O sea, si el güey del sombrero atrapó a la chica, posiblemente somos otro güey del sombrero. No entiendo. Voy a tener que verme algún video que explique bien la historia, güey. ¿Por qué esto? O sea, si yo soy el señor del sombrero, ¿cómo explica que ya existía el señor del sombrero antes y yo secuestré a la chica? ¿Sabes? ¿Eres el descendiente del hombre de...? O sea, a lo mejor es por descendientes. O no sé. O es una paradoja. No, es que no sé. Es un bucle, dicen. Puede que... O sea, puede ser un bucle. Pero ¿cómo explicas que la chica escapó y llegó un barco en el siguiente, bueno, el anterior juego, que es lo que pasa después de este juego? No entiendo, tengo muchas preguntas y pocas respuestas. Pero es buen momento para ver cómo van mis headsets. Uy, 2%, papi. No, eso no puede ser posible, están cargándose, ¿no? Tú eres uno de los de sombreros, por eso te traiciona. Eres uno de los sombreros, por eso te traiciona. El 1 es antes del 2. Es que no tiene sentido porque en el 2, en el que estamos jugando, es cuando conseguimos el chalequito, ¿sabes? El chalequito. Oye, ¿mis headsets no están cargando? ¿Quién sabe cuánto tardan en cargar esos headsets, güey? Ya tengo miedo. Señal interrumpida. Uf. Parece que hemos terminado el juego, chicos. Debo decir que el juego este sigue encantándome, güey. El Little Nightmares 1, ahora Little Nightmares 2. Bestias, bestias, ¿eh? Mira, si pico otra parte de mi PC, se laguea eso. Ok. No creo que haya Little Nightmares 3. Pero podría. Estabas en el pasado de él y él quería venganza por lo que lo dejó. Por lo que lo dejó la niña. Es que está muy raro. Dicen que va a haber un 3. Es que no creo. O quién sabe. Sí, va a haber, dicen. Es que pienso en qué sería del 3 y nomás se me ocurre que sea la continuación de la niña. ¡Qué buen juego! Solo voy a decir que muy buen... O sea, qué buen juego, sinceramente. Si hacen el 3, solo se me ocurre que hagan la continuación de la niña, pero no entiendo porque la niña ya escapó del barco en el que andaba. Aunque sí sigo en duda de qué pasó con la niña antes del barco. ¿Cómo es que llegaba al barco? Porque no me acuerdo cómo iniciaba el 1. Creo que solo iniciabas dentro.
¿sabes? Dentro de un lado. A ver, voy a picarla aquí. ¡Ah, perro! Vale. Very Little Nightmares. ¿Existe ese juego? Very Little. ¿A poco hay un juego? ¡Ah, no mames! ¡Ah, pero eso es para la Play Store! Por si quieres jugar este... Este juego, sí lo miré yo. ¿Pero este no es el mismo? ¿O es una versión diferente del juego? ¿Eh? Es que está como... O sea, esto es como lo mismo, pero en teléfono, ¿verdad? ¿Eso tiene que ver con la historia? A lo mejor esto tiene que ver con la historia, ¿eh? No sabría decirles. Pero bueno. ¿Es una precuela del 1? ¿A poco si es parte de la... Oye, si es parte de la historia, pues me lo voy a jugar. El problema es que como es de teléfono, a lo mejor no me lo juego en stream. Es igual que el 1, dicen. Ahí te gusta mejor la historia. Sí tiene que ver con la historia de Six, pero si yo jugué el 1, ¿es diferente a ese de ahí? Pues, no les voy a negar. Perdón, es que me escribió Linda. No les voy a negar, chicos. El juego es muy bueno. Me gustó. Voy a buscar, o sea, voy a investigar sobre la historia un poquito. A lo mejor no me voy a jugar el del teléfono. Voy a investigar en Google a ver como algún resumencillo por ahí. ¿Me estás marcando el teléfono? Silvio, dicen que hay otro final. Perdón, andaba en una llamada, chicos. ¿Dicen que hay otro final? ¿A poco? Voy a buscar en Google. Little Nightmares. Little Nightmares 2. ¿Y cómo acceder al final secreto? Para poder acceder al final secreto tenemos que conseguir las 18 sombras de los fantasmas que se encuentran desperdigados por diferentes rincones de todo el lugar que visitamos. Ok. ¿Qué les parece si mejor vemos el final secreto en Google? En YouTube. Vamos a poner algún video rápido. Ah, no, pero me pueden poner copyright aquí en YouTube. Olvídenlo. Pues... Vale. Terminamos los créditos. Y voy a poner... Voy a terminar directo en YouTube. Cuando terminen los créditos, chicos, despedimos YouTube. Lo vemos en Bulla. Y Flex también está haciendo directo de Little Nightmares, pero el 1. Entonces lo voy a hostear, ¿vale? Para que los mande... O sea, yo los voy a mandar con Flex. Si quieren ver a Flex jugando Little Nightmares 1, no olviden ir a Bulla, chicos. O si quieren ver el final secreto, también tienen que ir a Bulla. Así que, gente de YouTube, bienvenidos a todos los que quieran verlo. Link en la descripción y en el comentario fijado también está el link de Bulla, ¿vale? Para los que me quieran acompañar. No puedo mostrar otro video de YouTube dentro del directo de YouTube. Me pondrían copyright o hasta un strike. Porque es como mostrar, ¿sabes? Es como usar contenido de alguien sin permiso, ¿vale, chicos de YouTube? Lo siento mucho. Pero voy a ver el final secreto en un video en Bulla, que ahí sí puedo. Y los voy a mandar de ahí con Flex, ¿vale? Para que puedan disfrutar del juego uno si es que quieren pasar la noche con él, ¿ok? No, más que termine esto, porque eso tarda mucho, ¿eh? Hola, bebé. Sí, pues ya estoy para terminar directo. ¿Cómo estás? ¿Aún? ¿Con la cena y todo? ¿Está? Hola, Silvio. ¿Te puedo pasar la cronología de Little Nightmares? Y el que lo escuche y lo lea XD. Alexa, enciende el estudio. Sí, me la puedes pasar, nada más que sería mejor por Discord o por Twitter o incluso por correo, no sé, por donde puedas.
Alexa, enciende estudio. No sé, me dijeron que lo buscara. Hey, estoy escuchando música. ¿Será que va a haber otro? ¿Algo al final de los créditos? Okay, ya. Obvio. ¿Popote? Ah, bueno. Vale, chat. Hay que esperar. Todo fue un bucle infinito. Pues voy a esperar a ver si hay alguna escena post créditos. Y también voy a ver el final secreto en YouTube, nada más que termine esto. Hola, Micaela. Amigo, ¿cómo tarda los créditos, no? Mírate un final explicado. Lo haremos. Me estoy poniendo nervioso, no te preocupes, Alejandro, todo va a estar bien. Tarda un montón los créditos, ¿eh? Y no los puedo saltar tampoco, ¿eh? Doy enter, doy escape, espacio, todo. O sea, y aprieto todos los botones de mi control y tampoco. ¿Puedo hacerlo rápido? En realidad, sí. Creo que sí. Por ustedes lo voy a hackear el juego. ¿Vale? Es que no se me hace divertido que estemos así todo el rato esperando los créditos, ¿sabes? Vamos a ponerle speed hack. Aplicar. En cuanto vea algo, voy a dar tab. Amigo, todo lo que nos teníamos que comer. Espérate, voy a ponerlo en 20. ¡Tu madre! Amigo, ¿eso es una broma? Espérate, creo que ya. Ah, pff, no había nada. Ok. Algo que tengo dudas. Voy a salir del escritorio un segundo. Bonito fondo, por cierto, espero que les guste mi fondo de pantalla. ¿Cómo van los headsets de cargados? 3%, amigo. No puede ser que tarden tanto. ¿Cuánto duran? A ver, espérense. Estoy buscando cuánto duran los headsets en Google. Dice que dura hasta 15 horas posible. 15 horas. Ok, vale. Pues no sé, los headsets tardan mucho en cargar. Espero terminen de cargarse al rato, güey, no entiendo. Lo que iba a hacer era abrir el juego otra vez, pero en versión chida, ¿vale? Porque tenemos que comprar la versión chida de Little Nightmares, que es la Enhanced Edition. Y creo que decía que traía algo más, o no sé. ¿Solo 3%? ¡Ajá! Llevo cargándolos un buen rato y llevan 3%, no entiendo. A lo mejor me faltaba cargarlos la primera vez, ¿eh? No sé, a lo mejor es eso. A lo mejor tarda mucho en cargarse la pila y duran más. Pero literal, inicié directo con los headsets, tal vez un poquito antes. Inicié como a las 5 inicié los headsets. O sea, me está diciendo que solo duró 5 horas el headset, güey, no puede ser. Vale, vale, lo que iba a checar rapidísimo.
Ok. Genial, veamos los créditos. No es cierto. Vale. Chat, hermosos, preciosos. Voy a terminar en YouTube. Espero que les haya gustado el directo a todos los de YouTube. Los amo un montón. Vamos a ver nada más el final alternativo en bulla rapidísimo. Y de ahí voy a terminar directo. ¿Vale, guapos? Hermosos, preciosos. Ahí los veo. Link en la descripción y comentario fijado. Los amo. Y gente de bulla, no se vayan, que vamos a continuar un ratito. Y de ahí voy a mandarlos con Flex para que disfruten el directo del Little Nightmares 1. Que yo lo streamé hace mucho con cámara en Nimo TV, pero ya no uso esa aplicación, ¿vale? Ya no estoy ahí, así que me fui. Y ahora estoy aquí en bulla y en YouTube, ¿vale? Entonces, un abrazo a todos. Y continuamos el directo allá en Bullita. Voy a dejar como un minutito de espera porque los de YouTube como que van más lentos. Así que, no sé. ¿Voy a poner música de elevador otra vez? ¿O no? No, no, no. ¿Para qué? Vale, en YouTube creo que ya se les puso la pantalla de bulla. Así que le voy a dar a terminar directo en YouTube. A ver. Ahí, aquí. Ay, abrí mis documentos sin querer. Aquí bulla. Acá está. Apagamos en YouTube. Terminar. Y aquí también.